Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast sobre entretenimiento y neurociencia donde hablaremos de series y salud mental. Recuerda que en la web nadiepodcast.com tienes acceso a todos los programas, instrucciones para poder suscribirte e información ampliada sobre los temas que tratamos en cada episodio. Puedes dejar tus comentarios en iBox, e Spreaker, en la web y en las redes sociales Twitter e Instagram donde nos encuentras con el perfil @nadiepodcast. Y ahora que hemos dado ya un tiempito para que los escuchas pongan la oreja en modo atención, vamos a pasar a los saludos. Bienvenida, Miriam. Un mes más. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Buenas tardes. Buenas noches. Como esto es un podcast, se puede escuchar. Esto se, en todos los podcasts lo dicen, ¿vale? Es un chiste ya creo que demasiado, demasiado gastado esto de es que los podcasts se pueden escuchar. Por eso no decimos en qué día estamos grabando, porque esto lo puedes escuchar dentro de un mes. Eso, eso se hace siempre. Pues nosotros pues, también. Y nosotros también. Pero lo veo una tontería, pero bueno, bien. Claro, claro, es que es una tontería, es que es una tontería. Ah, vale, vale. Muy bien. <laughs> bueno, bienvenida, Elena, un mes más. Bien hallada, deseando, a deseando hablar de Mindhunter. De... Ahí nos han dejado esta temporada con el a torcido. A tope de uh, Power. Vale. Además, estamos estrenando, hay que darle las gracias. Eh, señores y señoras, escuchas, hay que darle todas las gracias a Elena, porque eh, ella me decía, yo quiero contribuir al podcast y eh, ha comprado una mesa a tres micros eh, fabuloso eh, porque hasta entonces estábamos grabando con una mesa de dos micros y una mesa de otros dos micros conectadas así en serie así como muy raro ha sido un, un alivio porque antes tardabas como media hora tres cuartos de hora en montar y ahora ha sido cosa de ¿Cinco minutos? Cinco sí. minutos. Luego hemos estado otra media hora hablando de nuestras historias de la semana, <laughs> pero bueno, al montar ha sido cortito, muy fácil, muy, fácil, sí, sí, muy sí. sencillo. Cuatro cables y a, y a correr. Luego pones una, una foto. De y la subes a Twitter. Eso ya está, ya está. Bueno, en el Instagram ya pusimos: es que la caja la caja donde Ay, viene, que yo no la he abierto, que fotos. luego me, ha echado, me has echado esto, sí que lo podemos contar, José y sí, que me sí, ha echado un poco sí. la bronca de decir, oye, ¿por qué no la has abierto? Digo, joder, pues porque no sé usarlo. Si ¿Para tuyo? qué lo voy a abrir? Y porque además la caja me ha dejado tan hipnotizada que lo volveremos a colgar en los stories, sí, sí, sí. porque es un auténtico juguetito de viejo joven. Sí, sí, es absoluto. Y ya veréis por qué. Hay pero unas no fotos, las fotos promocionales de la caja son de un tío haciendo erguitar, guitar, ¿no? Eso que eh, hace como que tocas la guitarra, pero sin guitarra. Que yo me pregunto, ¿para qué coño necesitas una mesa de mezcla si estás haciendo air guitar que no tiene guitarra? No tiene guitarra, chacho. no tiene guitarra. ¿Para qué quieres tú? Pero no, pues porque es viejo joven, porque además está calvete. Sí, 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 Está ya un poco crisis de los 40. Es como ya lo ya, veré ya. Es como yo, un poco más guapo. <laughs> Es así, es así. Pero un poco más solo. Pero solo un poquito más. Ay, madre mía. Bueno, pues eh, aquí estamos. Yo soy José B. Eh, es de bien nacidos ser agradecidos. Y queremos mandar un saludo especial a María Santonja de Fuera de Series porque nos hizo mención en su, fa en su fabulosa review de la segunda temporada de la serie Mindhunter, que os pondremos en las notas del programa, desde ellos desde un punto de vista más seriéfilo, y eso se ha notado en las escuchas, ¿no? O sea, eh, ahora mismo el podcast, el, el episodio de Mind Hunter, primera temporada, es el más escuchado. Creo que tenemos un ahora mismo, ¿vale? En el momento de grabar, cerca de, no, más de 400 wow. escuchas. Que eso es alucinante que me pasa? parece. O sea, esto. Yo lo dije de los primeros días. Tenemos eh, cifras de escuchas de un podcast de dos años de trayectoria y estamos a punto de cumplir. Eh, bueno, acabamos de, de hacer seis meses. Mm. Lo cual sí. me parece muy guay. Me parece. Eh, y todo eso es gracias a, las, gracias a las escuchas, a la gente que ha confiado en nadie al volante. ¿Vale? Pero es que no solamente eso, sino que tenemos comentarios de nuestros escuchas, que vamos a proceder a leerlos porque yo creo que se lo merecen, porque además están muy bien, ¿no? Eh, vamos a ir haciendo rondita, ¿vale? Empiezo yo y luego vamos haciendo así para que se escuchen, se escuchen todas las voces. Mira, por ejemplo, A Temporadas, que es otro podcast de series, creo que además vecinas nuestras, no sé si son de Elche o de Alicante o de aquí cerquita, eh, es un... En un comentario que nos hicieron sobre Paquita Salas, decían: Buenas compis, vecinos, ¿qué descubrimiento ha sido dar con vuestro podcast? Muy interesante toda vuestra visión de las series. Eso nos decía la gente de a temporadas. Adeldi nos dice: Programazo muy interesante, ameno y entretenido. Ya tenéis otro volantero enganchado. Ay, me encanta lo de volantero. Es como, como Justin Bieber que tiene a los Believers. <laughs> Nosotros tenemos a los volanters. Los volantes. <laughs> me parece... Me encanta, me encanta. Gracias, Adeldi. De verdad. Eh, FKPRI55, que comenta en Evox en el episodio de Hunter el primero, eh, nos dice qué buen podcast, genial, ahora por la temporada 2, que también es muy buena. Estoy de acuerdo. Es temporadaza. Lo vamos a ver ahora y a destriparla. Uh -huh. Carmen Martínez, eh, también sobre el episodio de Mindhunter 1. Gracias por el trabajo que hacéis. Por favor, no dejéis de hacer podcast nunca. Ojalá. Uy, qué bonito. <laughs> Abrazos. Me encantaría. Uh -huh. Mentiras y saliva en Evox Mindhunter 1. Mola mucho el podcast. Enhorabuena. ¿Habéis visto La casa de Jack? De Lars von Trier. Tiene su punto. Un saludo y mil gracias. Bueno, es que Lars von Trier tiene un puntazo. A mí lo que más me gusta de Lars von Trier... Igual con esto me crucifican un poco. Es el Celebrities que hicieron los de Lo muchacha grande, y de ¿no? de la <laughs> Con su película La Bajona No Perdona. Sí. <laughs> Son, es hora y media de una gotica, todo oscuro, una gotica cayendo plic, plic, plic. Una, y todo música que yo, yo, yo le decía mal. Yo decía, música cinegética. Cinegética, de cazar. <laughs> de cazar. Y no, no, no sé cómo se dice. Le Decía, música cinegética. No, es que se tiene que escuchar. Si se escucha en la sala, entonces bien. Música cinegética. No, no es cinegética. No sé cómo se dice. Bueno, bueno. Pero y... ahí está. Panta 53 en el Ivox e de Sex Education eh, nos dice, hola, muy bueno el podcast. Me encanta el desarrollo y la naturalidad de cómo contáis las cosas. Por otro lado, os recomiendo Euforia, serie de HBO. Para mí la serie del verano. Un abrazo y seguir así. Panta, gracias por la recomendación. Yo tengo muchas ganas de ver Euforia. He escuchado comentarios para todos los gustos. Yo no sé si esta controversia que hay alrededor de la serie es un poco un reclamo eh, de marketing, un reclamo publicitario, pero conmigo conmigo lo han conseguido. ¿Qué controversia? Cuéntamelo, porque yo la pues, tengo puesta en favoritos así para, para verla también. Pues parece ser, dicen que es eh, la serie adolescente, o sea, que trata el tema de la adolescencia de una manera más salvaje de todos los tiempos. Más que Élite, que ahora también está Más muy que de moda. Hay Élite. Yo no la he visto todavía porque me da mucho, mucho perezón a mí lo de Élite. ¿eh? Pero es, es serie de, de adolescentes pura y duro, o sea, en plan física y química o el internado. Sí, o algo pero así, en, plan, ¿no? en plan, por lo que yo he oído, en plan física y química X. Sí, sí, no. O sea, rollo de teticas ahí y ver ahí seres musculados. Sí, pero así. Yo, yo estoy mayor ya para eso. Yo creo que pilla... no nos pilla. A mí, a mí, a mí me también pilla me mayor. pilla mayor. Pero bueno, ahí está. Entonces... Pero Euforia sí que, sí que la veremos, sí. Ok pues ahí la, la dejamos eh, prevista. Bueno, eh, estos han sido los comentarios. Muchísimas gracias. Los comentarios acumulados que tenemos hasta ahora. Eh, vamos a dar por finalizado ya eh, el, la primera parte de Autobombo, que esto ya está empezando a ser un poco onanístico. Ego, ego blogger, ego, ego, ego podcaster. Ego podcaster de absoluto, que eso, de eso tiene mucho el podcasting, ¿eh? Decían, decían, esto al, nos vamos a ganar de nuevo lo del explícit. Decían que el podcasting se inventó por la imposibilidad física de poder llegar a chupártela tú mismo. Entonces, eso se inventó. Ignatius Farray lo está intentando en esta temporada de la vida moderna. Lo recomiendo un podcast, a todos que lo veáis. O... No lo otro. Ah, vale. Bueno. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de. vamos a intentar terminar la parte de los psicópatas y Mindhunter, aunque Mindhunter en esta segunda temporada se mete en otros jardines, pero yo tengo que avisar que podríamos hacer eh, el programa de hoy sobre Mindhunter o sobre Breaking Bad, porque resulta que estoy constipado, y yo cuando me constipo me pongo malísimo y voy de drogas hasta las cejas, drogas legales, expedidas por un facultativo, ¿vale? Pero drogas. Bueno, los jóvenes a cualquier cosa le llamáis le droga. Le llamas drogas, le llamamos drogas. Al... Claro. Uh, así que si, si me, me notáis más espeso o idiota de lo normal, eh, hoy, hoy tengo excusa. Bueno, vamos a, a, a ir eh, de nuevo a ver esta segunda temporada de, de Mindhunter, qué es lo que nos han contado y luego iremos rascando cosas que se nos quedaron pendientes de la primera temporada y cosas que han surgido en esta segunda temporada de Mindhunter para averiguar si hay alguien o no al volante, tanto de los FBeros, los del FBI, o de los trastornados eh, entre rejas o campando por, por ahí por el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo han. ¿Qué, qué, qué F Belleros nos presenta David Fincher en esta segunda temporada? Bueno, están los tres personajes principales, ¿no? que son Holden Ford, eh, Wendy Carr y Bill Tench. Yo creo que ya eh, queda patente que el estilo narrativo de Fincher va a ser eh, hacer un protagonista por temporada. Parece que Claramente sí. eh, la temporada primera fue de Holden Ford uh -huh. y esta temporada ha sido la de Bill Tench. Uh -huh. Con lo cual, la tercera que la habrá, uh -huh. eh, yo supongo que eh, irá sobre Wendy Carr. Quiero hacer una recomendación muy, 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 muy interesante, eh, que es un artículo de Marina Such de Fuera de Series, uh -huh. que se llama eh, El asesino fragmentado de Mindhunter. Sí. Y ella tiene una teoría muy interesante, que es que cada uno de los personajes representa un aspecto. De, de los psicópatas a los que ellos analizan uh -huh. entonces eh, holden ford obviamente es eh, el narcisismo es la vanidad no uh -huh. sí. eh, Bill Tench eh, sería la familia, ¿no? El, el, el nace o se hace, que, que es de lo que hablaremos también en este podcast, ¿no? Con uh -huh. toda la historia de, de Brian Tench y tal. Y Wendy Carr es la compartimentalización. Uh -huh. Y es muy chulo en ese sentido, cuando está entrevistando a uno de los psicópatas, que está con el otro, el otro este del FBI, eh, Greg que uh -huh. es este que les meten ahí un poco con el método del trifásico sí. y está entrevistando a un asesino entonces empieza a contarle eh, sí porque yo soy lesbiana y no sé qué no sé cuánto y el otro le dice ostras que viene esa historia que te has inventado y, y ella el, en lugar de sí, sí, claro me lo he inventado todo todo claro. lo he inventado en lugar de decirle, pues mira, ¿sabes qué? Que soy lesbiana. Pues hombre, eso en el FBI en los años 70 no se podía decir. Uh -huh. Entonces, y bueno, más porque aún yo no sé si en el año, yo creo todavía en el año 68 por ahí, que es cuando está, eh, no, en los 70, no, esto estás… Uh -huh. Esto es 76. Sí, 76 me parece. 76, sí. 78. Uh -huh. Me estoy confundiendo. No estaba con... visto, ¿no? Eh. Uh -huh. Todavía estaba incluido sí, yeah. en, en la CIE, que salió antes el, el, eh, la homosexualidad mm. egodistónica, sí. que era como llamaban a ah, cuando eres homosexual y no estás conforme ¿Y? con tu propia condición sexual. Okay. Salió del DSM un poco antes, ya había salido de la clasificación de enfermedades mentales americana, pero en la CIE seguía, mm. en la clasificación internacional de enfermedades. Mm. Entonces, claro, ¿cómo voy a decir esto, claro. no? Eh, si yo psicóloga analista de comportamiento, resulta que tengo algo que me dicen que es que es un trastorno del comportamiento. ¿no? Sí, además fíjate que el, el, la, la directriz esta del ejército estadounidense de no decir no preguntar es mucho, mucho más posterior, o sea eh, los, los homosexuales en el ejército no estaban permitidos al principio si, o sea, te podían expulsar o meter en el calabozo solo por el hecho de ser homosexual luego se flexibilizó un poco eh, esa postura Siempre y cuando no dijeras que eras homosexual y además no estaba permitido que te preguntaran si lo fueras, ¿vale? Eh, por cierto, Trump quiere cargarse la directiva, la directiva, la directriz esta de no preguntar, no decir, con lo cual es un retroceso claro, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. Eh, y, y este tema del ejército es muy posterior. Yo creo que esto es de, lo, de inicio de los 2000, sí. esta, esta directri mm, sí. directriz, perdón entonces eh, era tengo... un invento además de hecho el FBI que son perdón eh, que son unos caballeros de brillante armadura vale ni se plantean que eh, Wendy Carr sea homosexual, porque eso es anatema. O sea, el FBI es la excelencia por encima de todo, por lo tanto, es imposible. Es que en el FBI no hay homosexuales. No, no. no. Como decía eh, Mahmoud Azmadinejad en, uh -huh. en el Celebrities 0% uh -huh. del Club del Pepino. Sí, sí. En right. el FBI. Uh -huh. No, que lo que iba a decir que a mí me encanta que esta segunda temporada eh, se haya centrado en la historia de Wendy a su vida personal, ¿no? Por cómo se ha desarrollado la relación afectiva con su novia. Que no me acuerdo cómo se llama la novia de Wendy. ¿La camarera o la...? La camarera. Su, su novia, solo tiene... Sí, no, es que en la primera temporada... Es... No, pero se refiere a la de esta temporada, la camarera. Sí, la, la de esta temporada. Esta que, que luego es madre y está separada uh -huh. y tal. Me encanta cómo se desarrolla toda la relación, ¿no? A mí me parece, no sé a vosotros qué os parece, que, que Wendy como que tiene muy, muy bien llevada su orientación sexual, ¿no? Es... Claro, es que lo eh, tiene que sí. eso Choca con, con la época que se supone que está ambientada mm. la, la serie, ¿no? que ella lo tiene muy... El tema está en que parece que cuando ella vivía en Boston, eh, la, su condición sexual era abierta y conocida dentro de los círculos académicos. De hecho, en la escena Estaba en la que están hablando su eh, con, o con su jefa, no sé si era jefa o lo que sea. Sí, lo menciona en un momento sí, era su jefa. De... Pues eh, están tomándose unos vinos o lo que sea en un, en un pub, que es el momento en el que ella eh, de alguna manera eh, nos muestran que rompe su relación como que ella se levanta y se va eh, de forma abierta y eh, en, cuando llegan a, a cuántico eh, ella tiene que volver dentro del armario tiene que eh, acallar toda su imagen ¿no? y, y y de hecho es lo que en un momento dado Wendy Carr le, le achaca a la camarera, ¿no? que tú que vas de liberal y que vas de súper transparente, de repente llega tu ex marido con tu hijo y es toda una mentirita. O sea que al final todos estamos cumpliendo una serie de papeles según el contexto que ojo, cuidado, eso es parte fundamental de la inteligencia emocional uh -huh. de, de Goleman, el saber adecuarse a cada contexto. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí aún no estaba claro... A eso se refiere uh -huh. Marina Such en ese artículo con la compartimentalización, <laughs> ¿no? uh -huh. en el sentido de uh -huh. eh, yo mantengo oculto, salvando las diferencias, ¿eh? esto en plena analogía, uh -huh. yo mantengo oculta mi condición sexual no y... Fuera de eso, hago una vida totalmente adaptada, totalmente perfecta, totalmente lo que los demás esperan de mí, uh -huh. de la misma manera que el asesino en serie, ¿no? Entonces, Exacto. por eso eh, ella, Marina, tiene la teoría de que eh, cada personaje es un aspecto de, de los psicópatas a los que analizan. Uh -huh. Lo dejaremos también el artículo en, Así, en la web. Interesante. Miriam no estaba nada de acuerdo cuando yo estaba hablando no que en la serie eh, a mí por ejemplo me parece muy injusta no, o desproporcionada la reacción que tiene wendy con su chica cuando ella le, sí. le intenta explicar no que tiene mm -hmm. Yo, yo sí que lo, yo, yo lo veo. Yo de, lo entendí de también, a mí no me forma. gustó. Yo creo que ella no, no empatiza, igual porque no puede, porque no ha vivido esa situación. Claro, no conoce esa pero realidad Pero yo entiendo tampoco. a la novia, ¿no? Que, joder, mi ex, eh, hmm. tengo que saber tener mano izquierda con él. Él no, no entiende o no quiere entender que yo tenga a alguien en mi casa metido o, 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 y, que sea, y que sea una mujer la que, mm -hmm. con la que yo me acuesto. Y si eso yo creo que me va a perjudicar para la relación con mi hijo, incluso para la, la relación que tengo con él con respecto a mi hijo, yo también entiendo, puedo llegar a entender que ella quiera un poco separar y no ocultar, sino, no sé. Yo, yo creo que ahí Wendy en la serie tiene una reacción. Uh -huh. para mí un poco sí, en eso demasiado pasional, ¿no? Te creo que tendría que haber incluso un poco inmadura, no sé. Uh -huh. Sí, en eso lo? estamos los tres de acuerdo. Maxime uh -huh. teniendo en cuenta que es que Wendy también eh, lo oculta ¿Lo en hecho? su ámbito laboral. Claro, en tiene claro. que hacerlo. Uh -huh. Es entendible que esta chica, pues oye, mira, el eje central de tu vida ahora mismo es el trabajo, el eje central de mi vida ahora mismo es mi hijo, y a las dos, por diferentes motivos y por desgracia... ¿Eh? porque eh, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero eh, por desgracia necesitamos hacerlo. Entonces yo creo que, que, que ahí, efectivamente, como dice Miriam, demuestra mm, bastante poca empatía, ¿no? Uh -huh. eh, Wendy. Uh -huh. En ese sentido, sí. Muy bien. Bueno. Eh... La narrativa de esta segunda temporada cambia. Si en la primera temporada estábamos hablando de, sobre todo, las entrevistas. En esta segunda hay entrevistas, hay entrevistas bastante sonadas. De hecho, una de las entrevistas que ya entraremos es la de, la de uh, Charles Manson, pero no es central, no es tan importante la parte de entrevistas, porque yo creo que eso ya lo, lo tratan en, la, en esta primera temporada. ¿no? Eh, y además, no solamente cambia el. El, la narrativa, sino también la forma que tienen ellos de trabajar eh, en esta segunda temporada. ¿no? Se, se crean los protocolos, se va a ver que el protocolo está muy bien para la investigación científica, pero luego al final estamos trabajando con gente y van a tener que flexibilizar el, el protocolo, ¿vale? Que eso lo ve eh, Wendy eh, cuando le toca a ella eh, hacer una entrevista, que en un momento dado o se salen del protocolo o no obtienen absolutamente nada, porque eh, no recuerdo con quién era. Eh, el tío está cerrado y está así como preguntando: ¿en serio? <laughs> ¿Me habéis sacado de la celda para esto? Claro, Wendy, que era en la primera temporada la más rígida con el protocolo, el protocolo, el protocolo, ¿no? Y los otros le decían: Pero mira, es que nosotros alguna vez tenemos que hacer cosas diferentes para llegar a algo. Y ella decía: No, 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 el protocolo, pues si no, los resultados no son fiables, eso es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando. O sea, el cambio en esta temporada es que eh, ese, ese estudio de, de comportamiento de otros asesinos en serie eh, que ellos hacen les sirve o quieren que les sirva para descubrir a uno que está en la calle y cazando. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ya tenemos que conseguir resultados. Rápido, cuanto antes, ¿no? Tenemos que afinar esto de la técnica de, del profiling y, y necesitamos algo ya. Entonces, sí, a lo mejor es mucho más eh, riguroso, mucho más académico seguir un protocolo el mismo con todo el mundo, pero. Los resultados rápidos uh -huh. los vamos a obtener por otra vía, ¿no? Uh -huh. Que también en el sentido del, del profiling a mí me parece magistral. Eh, bueno, eh, Ed Kemper sale poco en esta temporada, pero oye, sale y sube uh -huh. el pan, ¿eh? Sí, sí. O sea, todas las veces que sale es maravilla pura. O sea, el momento en el que Ed Kemper les dice: cuidado, que todos los datos que tenéis los tenéis de aquellos a los que habéis cogido. Pero hay muchos por ahí. Uh -huh. Y hay muchos a los que no vais a coger nunca porque nunca les vais a relacionar. Claro. Entonces eso es muy interesante también. ¿no? A mí el Ed Kemper, quitando que es un cabronazo y una mala persona, a mí me a mí me gusta. Si o sea, no fuera mala gente, sería buena es gente. El tío, el tío cuando habla y es que pone los puntos sobre los sí. Es que me parece un tío. Uh -huh. Sí, luego hablaremos de por qué nos, por no qué nos, nos identificamos con los malos. Uh -huh. Pero tiene, tiene un, par de, un par de momentos muy chulos. Y el, el segundo, que también ya lo hablaremos, que ahí me encanta, es cuando empieza a darles consejos uh -huh. sobre cómo entrevistar a Manson. Entonces dice, pero ¿por qué queréis entrevistar a ese? Si es un, si es un cobarde, si ese no, 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 no va a dar nada, si no tiene chichas, si claro. ese es un farsante, si no tal. Dice, no, no, pero lo tenemos que entrevistar porque es Manson. Dice, bueno, vale. Eh, una cosa, es muy bajito. ¿Vale? No se lo mencionéis. O sea, esa, esa parte me parece buenísima, porque aparte es cierto que Charles Manson era muy bajito. O sea, estamos sí. hablando de que, de que Ed Kemper medía más de dos metros y claro. Charles Manson medía poco más de metro cincuenta. Claro. O sea, era un tío muy bajito. Entonces, uh -huh. esa manera de desplegar yo aquí mi narcisismo. De, es encantador, Oye, ¿eh? Es encantador, pero, pero ese mensaje de. Luego, de luego que te se va pasa... a cortar la cabeza y ¿Ah? va a meter el pene por tu boca, pero no pasa nada. O sea, es encantador a su manera. Sí, sí. Pero ese momento de fijaros si sí es mierdecilla, porque yo creo que el mensaje que va ahí sí, implícito es el... Eh, es muy bajito, ¿eh? Que yo me veo... Sí, no, dos metros, es, además ¿sabes? yo creo ahí, ahí que... Lo deja, eh, ese puntito también del, del narcisismo de Kemper, de, de decir, es que es un... Asesino en serie, psicópata de segunda, porque además ni siquiera se atrevió a matar, ¿no? O sea, es, un, es, un, es un charlatán, ¿no? Mm. ¿no? No como yo, que yo, bueno, yo si había que pringarse de sesos hasta los codos, pues me pringo y ya está, ¿no? Sí, sí, es un poco ese el, el mensaje. Sí, un poco de... Bah. Bueno, eh no sé el, el tema del profiling es algo que se trata en, en muchas películas hay una película no recuerdo cuál eh, cómo se llamaba de, de como una especie sobre uh, inicios de los 2000 creo que fue eh, de uh, es que no recuerdo ahora, no ves que estoy constipado, de unos tíos que son del FBI, que son estudiantes del FBI de, de, de hacer perfiles, que se van a una, como una especie de isla o de unas instalaciones que se dedican a hacer perfiles, ¿no? Y el, el entrenador, ¿no? El, el instructor, les ha diseñado como una especie de juego en el que tienen que adivinar quién es el asesino. ¿Vale? Y es el, la típica película de. de es, es un slasher de estos de que de repente hay un asesino que los va a ir matando a todos. Eh, hay uno de los personajes, por ejemplo, que va en silla de ruedas y la forma que tienen de matarlo es así. No lo sé, lo pondré en las notas del programa. Pero ¿Lo has soñado? No, 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 no. Porque además eh, el protagonista es el de. ¿Cómo se llama el protagonista de. de Top Secret? De la película Top Secret. Val no sé Kilmer. Ah, es Val Kilmer, o sea, el Val Kilmer es el instructor. ¿no? Seguro que la gente que nos está escuchando, que es bastante más lista que yo, ya sabe la respuesta. Y esto es una de las cosas que me encanta de los podcasts. ¿no? Cuando la gente que está escuchando, que a mí sí, me pasa. A mí, a mí por, por principios de los 2000, gente en una isla solo me sale perdidos. Sí, perdidos, mm. sí. O Shatter Island, pero esas es más tarde. O Shatter Island, tra... sí. ¿Vale? Pero bueno, es... esos no estaban perdidos. En Ojo en el... peliculón, Shatter Island. Ojo también. peliculón, sí. Eh, yo ahora, mientras esta gente, mientras mis compañeras hablan de sus cosas, que saben un montón, yo lo busco y ya os lo digo. Eh, el tema de los perfiles, ¿vale? El tema del profiling. Eh, entiendo que en la parte forense es muy importante, pero en la parte clínica, eh, ¿qué, qué y esto no está en el guión, esto yo lo saco aquí porque como estoy ah, seguramente con fiebre, yo lo saco y ya está. Eh, ¿Cómo podemos aprovechar en un momento dado los clínicos el tema del profiling? Bueno, a ver, el análisis de personalidad realmente es algo que, que se hace. Con mucho tiempo, ¿vale? Es decir, eh, hay que hacerlo eh, después de conocer mucho a un paciente, ¿no? Eh, y de esa manera a lo mejor puedes anticiparte, sabiendo cómo es y cómo rea ha reaccionado ante situaciones estresantes previas, por ejemplo, puedes anticiparte a cómo va a reaccionar eh, ante estresores futuros. Eso, uh -huh. en, en cierto modo, es un profiling. Eh, pero en la clínica yo le veo un problema, no sé si estás de acuerdo Miriam, es que yo creo que es muy fácil caer en los prejuicios. Entonces, eh, al final, el cómo reacciona una persona a una situación determinada depende de tantísimos factores que es muy difícil prever, ¿no? Y es muy difícil prever eh, emociones, comportamientos. Claro, mmm, desde el punto... O sea, en la clínica, en realidad... Yo no sé si a ti se te ocurre eh, alguna cosa similar. Ah. Y luego también que los, los clínicos también muchas veces queremos eh, simplificar, en ese sentido, queremos que, que la, las conductas de, de nuestros pacientes sean afines a lo que queremos eh, diagnosticarles muchas veces. Sí, claro. Porque para tratarlos tenemos que saber qué tipo de personalidad o qué tipo de diagnóstico ponerle, ¿no? Mm. Yo creo que sirve para eso. Tiene sus limitaciones y yo creo que también no sé a ti como si lo vives no el día a día no pero vivimos muy muy obsesionados los clínicos en buscar diagnósticos en buscar etiquetas cuando lo que tú dices eh, la persona va cambiando mm. y somos muy muy vulnerables a lo a lo que a las circunstancias de exteriores y podemos ser imprevisibles podemos modificar y podemos actuar de forma diferente. Claro, y precisamente lo, lo desadaptativo en una personalidad es no modificarse, es no flexibilizar, ¿no? Mm. Eh, el, el, eh, tener unos rasgos de personalidad tan marcados que te impiden desenvolverte en diferentes situaciones. Entonces. Eh, yo lo que le veo a esto desde el punto de vista clínico es que realmente mmm, nos limita más que, nos, que mm. nos ayuda, ¿no? Porque una persona, como dice Miriam, pues eh, una personalidad adaptada va mmm, puliendo rasgos, va acentuando mm. otros y, y va aprendiendo, ¿no? De alguna manera el cerebro es plástico y el mm. cerebro, plástico me refiero a que se puede modelar sí, sí. lo que es de sí. plástico, aunque algunas personas lo tendrán de plástico, no me cabe duda. Seguro, seguro. Pero, pero bueno, que el cerebro se. Se va, va modulando, va cambiando conexiones en función de las experiencias mm. que vamos teniendo. Entonces, el, el, no creo tanto en el determinismo del comportamiento. No, pero vaya. yo sí que, sí que coincido con el tema de que si eh, es importante para un clínico, para un psicólogo, incluso para un médico también, ¿por qué no?, eh, saber mucha personalidad, mm. ¿vale?, eh, a lo mejor no, no consigues anticipar, pero sí que explica muchas cosas, sobre todo eh, a la hora de cómo procesa la información, qué significado da a según qué cosas, saber mucha personalidad. Eh, a mí personalmente me sirve un poco para, para saber eh, un poco por dónde tirar. Hmm. Ya he averiguado la película. Ah. Sí, además, ¿en inglés cómo pensáis que se llama? Eh. Mine Hunters. En serio. En serio, Mine Hunters, Cazadores de Mentes de 2004. Oye. Esto, esto es muy raro, eh. Qué en, en España, en España se llamó Cazadores de Mentes, hunters Oh, yeah, cool. es, es graciosa, es de 2004, te lo he dicho, y es cuando se pusieron de moda estas películas de los slashers, de de repente mm. un montón de gente iban cayendo uno a uno, pum, 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 y al final la película va de cazar al asesino y matarlo al final de forma truculenta. Bueno, al final parece que, que todo es súper novedoso, pero me estoy acordando de Diez Negritos de Agatha Christie. Claro, que será eso. Yo, es lo mismo, ¿no? Mm, un poquito. Se repite. Yo he dicho que sí porque no parezca que soy un inculto, pero yo no lo he leído. Dale. Bien, eh, seguimos, con, seguimos con las cositas. Eh, yo creo que hemos dado. Bueno, faltaría la parte de, de los buenos de la parte de Atlanta. ¿no? El, este que en principio fue candidato a entrar en el, en el equipo de Main Hunters, de nuevo, eh, que era el investigador negro que lo dejan fuera precisamente por ser negro, porque puede ser un poco raro. Vale. Que es encantador también. Que es encantador porque es muy bueno. Es de estas de, de estos eh, investigadores del FBI, de, de brillante armadura, íntegros, eh, comprometidos con su trabajo y tal. Venga, va, a, a la lista de personajes para llevarse a casa de nadie al Volante. <laughs> sí, ¿verdad? Vamos, vamos a empezar a hacer la lista, de verdad. ¿De porque... verdad? Sí, 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 sí. <laughs> eh, y bueno, tenemos eh, yo creo que por la parte de, que ya no sabríamos decir, la parte de Atlanta, no sabemos si son buenos o malos. Los políticos y el jefe de y el jefe de, son malos, de policía. Son ¿no? malos, son malos. Que dices tu cuidado. Que bueno. al final va a ser más importante tu puesto que lo que haces con él. ¿No? Claro. No, yo, yo, durante mucho tiempo de la serie. Eh, yo pensaba que el asesino de niños era el que hace del comisionado, se llama comisionado para la seguridad pública, este mm. que sale siempre haciendo las declaraciones, director, se llama Lee ¿no? Brown, el mm. director, yo cada vez que salía decía, ¿es este? Es este seguro. ¿Cómo puede ser que esto se haya filtrado a la prensa? ¿Lo ha dicho él? ¿Cómo puede ser que sepa? O sea, ¿sabe mm. lo que están investigando porque está ahí? Entonces, yo estaba convencido de que, de que iba a ser el asesino. Podría mm. haber sido. Y además, porque reconozco que había visto, porque claro, esto es no. otro otro momento de, de mi feed de Google, que, que ya me salen en spoiler en Google sí. aunque no los busque. Entonces me, vi una foto eh, de Wayne Williams, ¿no? En, en vale. y, y se parecía y se al, al comisionado este. Digo, que va a ser este, me cago en la mar. Pues no, no era. No pero era, es no verdad era. que están, tiene este rollo que transmite tanta oscuridad, tanta ambigüedad, de mm. bueno, sí quiero resolverlo, pero me importa más no sé qué otra cosa. Pero es que ahora ya el. Elecciones, tal. Entonces, le ves tanto esa oscuridad que, en cierto modo, ¿no? eh, lo Además, relacionas con... Es curioso porque yo al principio pensaba que el alcalde era este y no el alcalde... Parece una marioneta de hmm, este, de ¿no? Este. Porque, porque el alcalde sí que se le ve en algún momento azorado, así como preocupado de, de que de repente cuando llega el, el, el Williams, ¿cómo se llama el, el, el... Wayne Williams. Wayne Williams, ¿vale? Cuando llega haciendo ese paripé, que es un poco esa técnica de distracción, alerta de spoiler, eh, para que el, su padre vaya a, a sacar los, los billetes de avión para largarse de Atlanta. ¿vale? Eh, cuando toca el, el claxon delante de la puerta del alcalde el alcalde cuando sale, se ha asustado como diciendo, ostras, vaya encerrona son psicópata de estos, al menos los, no soy un psicópata real, pero un psicópata como los que relatan en la serie no lo haría. Sería alguien frío, sería alguien así, ¿no? Bueno, y... esa historia es real. Yo me, eh, sí, sí. me compré el libro de Mindhunter, Hunter, o sea, me ha llegado en el mismo pedido la mesa de mezclas, el libro de, de real de, de Mindhunter Hunter de John Douglas. Y el libro de, que le tenía ganas ya desde hace tiempo, el de Helter Skelter de Vincent Bugliosi, que es el, que, el fiscal que llevó todo el caso de los asesinatos de la familia Manson. Todo eso uh -huh. me ha llegado en el mismo pedido. Gracias, gracias, señor Amazónico. Y en el libro de Main Hunter... Eh, esto es real, o sea, realmente Wayne Williams se presentó en la puerta del alcalde tocando el claxon, diciendo que se estaban vulnerando sus derechos, ¿qué tal, no? Eh, y fíjate hasta qué punto uh -huh. él es inteligente o está tan confiado en sí mismo que es capaz de eh, generar esa sobreexposición mediática precisamente con intención de ocultarse, o sea, uh -huh. de desviar la atención, ¿no? Ir hacia, hacia otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es alucinante la historia de este tipo. Tremendo, ¿no? De Wayne Williams, sí. Y luego, por último, ¿no? Uno que me había saltado que yo creo que es importante. Ted Gunn, ¿no? El nuevo jefe del FBI. Eh, el Calvete. El Calvete, que aún no sabemos si es un psicópata o es un majete. O... Uf, es muy ambiguo, ¿eh? Ahí... A mí no me da buenas pinas. A mí tampoco. No, <laughs> así en plan feeling, lo sí, que llamamos sí. los, los psicólogos psiquiatras, la transferencia y la contratransferencia. Sí, lo que transmite... ¿no? Es lo que te transmite el paciente. Pues lo que te transmite este es. <risa> <risa> no es limpio. Es como no, yo si lo, si lo tuviera de jefe, igual cada vez que entrara, se me subirían los ovarios a la garganta, aunque viniera a decirme sí. algo bueno. Sí, ¿sabes? sí, porque no sabes de qué, o sea, ese momento en el que entra, así como un poco para echar un par de broncas o lo que sea y cuando se va dice por cierto tenemos a Manson y dices tú ¿cómo? <laughs> ¿cómo que lo tenemos? ¿cómo que lo tenemos? No? Ahí, ahí veremos cómo se desarrolla porque es un poquito de esto de psicópata de cuello blanco esta es, eh, serpiente con, con, con corbata podría ser ¿vale? vamos a pasar por los asesinos pero vamos a pasar un poquito rápido ¿vale? porque ya hemos dicho que en esta segunda temporada no son tan importantes ¿de acuerdo? Eh, eh, el hijo de Sam David Berkovich ¿vale? eh... Interesante ver ese punto de que en el fondo cuando le aprietan se ve que está todo inventado, que el tío no era satánico, que cuando le tiran ahí tira de narcisismo, hace una tirada de narcisismo como diríamos en el rol, falla la tirada de cordura y entonces lo revela todo a los, a los investigadores y dice, me lo inventé todo. Y los primeros que se lo creyeron fueron los psicólogos. Y entonces es como muy gracioso, ¿no? Eh, por el, ese punto de. Que además, luego, cuando eso lo cuenta como Chascarrillo en, el, en la reunión del FBI, los mandatarios del FBI, bueno, descojonados, como diciendo, ves, pues, como si los psicólogos son todos una panda de idiotas, que lo son, ¿vale? Pero aquí lo cuentan. Eh, así como gracioso, ¿no? ¿Qué cosas así más interesantes nos puede contar en un momento dado para lo que nos interesa el hijo de Sam? Bueno, el caso de Berkovich a mí me parece interesante. En primer lugar, eh, por, bueno, pues por esto que dices que, que muy hábilmente él consiguió hacerse pasar por un perturbado, ¿no? Por uh -huh. un trastornado. Eh, Berkovich mataba eh, muy a sangre fría y planificaba mucho los, los asesinatos. Es cierto que no elegía las víctimas como tal, sino uh -huh. que elegía las situaciones. Uh -huh. pero, pero bueno, él, él planificaba, ¿no? En esta temporada a mí me parece especialmente interesante de Berkovich. Bueno, primero lo que dices tú, ¿no? El de qué manera se lo, se lo ponen ahí, ¿no? Se lo, te lo pongo en bandeja uh -huh. ahí el decirte, mira, es que hay un asesino... Ahora que es que queremos entrevistarte a ti, porque hay un asesino que es que creemos que, que te, te está imitando. Que te copiando, te es está copiando, Es como que me está copiando. Ah, no, 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 pero este, este logo que hace, esto es muy cutre. Esto que es Lo, tal y lo ceban ahí. con el BTK, ¿no? Lo ceban con BTK. Es, esa escena es muy chula. Pero luego, además, porque eh, Berkovich será adoptado. Uh -huh. entonces eso es algo Berkovich si os fijáis en, en, creo que es el primero o el segundo capítulo de la primera temporada uh -huh. eh, cuando llega Holden Fora que le entrevisten en el FBI en el se capítulo. sienta en la sala de espera uh -huh. y está la revista Time con la cara de David Berkovich en portada diciendo uh -huh. no, eh, han atrapado al hijo de Sam entonces Realmente está ahí de fondo. Fue uh -huh. eh, probablemente el, el primer asesino en serie a gran escala de Estados Unidos en ser cazado. Entonces fue eh, un fenómeno uh -huh. mediático, ¿no? Sí. Y se diseccionó toda su vida. Y una de las cosas interesantes en este caso es que era adoptado, que creo que eso es algo que hila un poco con el tema de, de Bill Tench uh -huh. en sí, esta temporada. Eh, no hemos entrado mucho porque eh, luego entraremos con, con lo que es la narrativa de esta... Eh, pero van a ir mostrándonos muchas cositas del de hijo de Tench, ¿vale? Eh, por encima, Paul Bateson, ¿vale? Bateson no sé, eh, era técnico de rayos y es eh, gracioso porque eh, sale en una película. Mm. Sale en sí. el exorcista. Ni idea. Sí, no sabía sí. yo. Ese dato. Sí, en realidad eh, Bateson no podría decirse que es un asesino en serie. Uh -huh. Bateson mató, o sea, le condenaron por el asesinato de una persona, de un uh -huh. hombre, un periodista. Lo que sucede es que había varios asesinatos sin resolver de hombres homosexuales. Entonces, como el tipo al que asesinó era un hombre homosexual, pues se quiso relacionar eh, uh -huh. todos esos casos con él, eh, cosa de la que además él iba alardeando al parecer en la cárcel. Uh -huh. Pero nunca se pudo demostrar que le estuviera relacionado o que no fuera una estrategia para sobrevivir en la cárcel. Yo soy claro. el más chungo de todos Cuidao. vosotros, cuida conmigo, ¿no? Eh, y es curioso porque eh, Bateson era conocido porque había salido antes en El Exorcista, en la escena del Exorcista en la que están haciendo eh, una geografía cerebral a, a Regan, ¿no? Que le está metiendo contraste en las venas para ver las venas del cerebro, las arterias del cerebro y tal. Eh, el tipo que le inyecta el contraste es, es Bateson. Eso fue uh -huh. antes del de los, de los, de asesinato, por supuesto. Uh -huh. Entonces es eh, un punto curioso por ah, eso. Sí. Historia del de cine. Historia del cine. Muy lo bien. que sabéis, eh. Yo alucino. Cositas, cositas. Tengo que, tengo que cerrar la boca porque. Se no. me sale la... Lo, lo, lo que tienes que pensar, Miriam, es cuánta purria tiene esta gente en la cabeza no, de no, historias no, que, que no le valen para nada, que no. para lo importante no les da. Que se ocupa el escucha, Oyentes, no, eso es mentira. Les da. Les da de sobra. Yo, yo lo digo mucho, yo tengo una fiabilidad aparente altísima. Es maravilloso. La gente que sepa algo de investigación lo habrá entendido. Da igual. Eh, bueno, por encima, William Henry Hans eh, nos demuestra eh, que los psicópatas también pueden ser muy tontos, que es este que decía, no, no, pero es que eh, le mandé una carta a la policía, ya, pero vamos a ver si, si pones... Una hoja con el membrete que diciendo eh, eh, cuartel de la Guardia Civil, ¿vale? Eh, Van a saber que eres guardia civil. No, pero pues una nota, pone por favor, no hagan caso del membrete que pone cuartel de la Guardia Civil. Bueno, los, los, <laughs> los psicópatas <laughs> juegan con una ventaja y es que no siguen las reglas. Uh -huh. Entonces, eso ya en sí mismo es una ventaja. Uh -huh. Si ya además eres listo, ya eres la bomba. Pero. Aunque seas muy tonto, el no seguir las reglas, no tener que llevar el camino que llevamos los demás con las entre comillas trabas que seguimos los demás o con la lógica que seguimos los demás, ya te da una ventaja. Ya te pone un puntito por delante en el camino. Claro. Claro, aunque seas tonto. Claro, además, una de las características de la psicopatía es que ellos no son capaces de prever las consecuencias negativas de sus actos. Por lo tanto, el utilizar esto dice, yo lo pongo y no. Entonces, no ve, no tiene esa visión a medio plazo de lo que. En curso ¿no? libre. Van en curso libre, ellos viven. Vale. Eh, Ellen Wayne Henley, vale. Eh, es importante, yo creo, básicamente porque es el testigo de unos asesinatos. Él solamente está en la cárcel por el asesinato del de asesino en serie, que él era cómplice, ¿no? Él era testigo y cómplice. Y claro, esto lo van a sacar en la narrativa de, eh, de tens porque, claro, su hijo ha sido testigo de un asesinato. Entonces, si eres testigo y no lo dices, te conviertes en cómplice necesario en un momento dado. ¿no? Entonces, este abre esa puerta como para decir, ostras, mi hijo es uno de estos que yo estoy juzgando. Cuidado. Se y, él, y él se siente identificado y se siente muy mal. Bueno, realmente, si os, si os fijáis, gran parte de los asesinos, los fragmentos que cogen en esta uh -huh. temporada de las entrevistas, a lo que van orientadas es al, al hijo de Tench. Porque primero. Eh, por eso es muy Berkovich guay esta temporada. Es porque muy guay, o sea, realmente. Uh -huh. Está es todo al servicio de algo más. Un ritmo narrativo brillante. Porque Berkovich, por el tema de la adopción. Eh, Henley, por el tema de. Eh, yo fui víctima, pero al uh -huh. final fui asesino y uh -huh. yo fui cómplice de un montón de asesinatos, uh -huh. ¿no? Y no dije nada. Uh -huh. Me callé. Entonces, eso también me convierte en culpable. Y Manson, eh, la entrevista a Manson. Que la podéis buscar en, en YouTube, porque uh -huh. está en YouTube, en realidad no fue una entrevista que hiciera el FBI, sino es una entrevista que hizo para una televisión, me parece uh -huh. que australiana, uh -huh. y él decía eso, de, de no son mis hijos, son vuestros hijos. Uh -huh. Yo soy lo que vosotros querríais ser Exacto. y son vuestros hijos a los que habéis educado para el mal, uh -huh. ¿no? Y eso se lo dice directamente a, a, a Tench, que además se ve que es que Tench pierde los papeles. O sea, uh -huh. Tench es de que ya iba predispuesto para mal. O sea, el otro iba en plan eh, fan fatal sí. y Tench iba en plan de vamos a perder el tiempo con este gilipollas que además le vamos a dar bola, ¿no? Uh -huh. Y hay un momento en el que los dos se enganchan y se enganchan por eso. Sí, Oye, que uh -huh. los asesinos no, no he sido yo, que es que habéis uh -huh. sido vosotros. Uh -huh. No, entonces todo el relato claro. va al servicio de la historia del hijo de Tench. Uh -huh. Que el, bueno, por, por ir, eh, nos quitamos de encima a William Junior Pierce, que es, creo que era el, el, el conductor de camiones que en su infancia o durante su desarrollo había tenido varios traumatismos y estaba, estaba mal, le, le costaba incluso... Hay, es capaz de deletrear una palabra pero no es capaz de pronunciarla y tal, que también hay algo de investigación relacionada con eso, que es posible que lesiones te puedan llevar a un sitio, pero bueno, como dijimos ya en la anterior, nunca puede ser determinista vale y pasamos ya a Charles Manson un poquito yo que sé si es el gran cebo publicitario me la historia de pues Manson. vamos a dedicarle un poquito de tiempo a Charles Manson yo que no me he leído el libro en la serie es cautivador mm -hmm. flipando con, con el tío eh mm -hmm. la historia es. cómo argumenta mm -hmm. es que te convence a mí me a menos me, me, me convenció mm -hmm. su su discurso mm. Además hay que entender que estaban en plena contracultura, ¿no? Entonces, ah. yo creo que se aprovecha de eso. Es un charlatán venido a más, ¿vale? Eh, que, que, que además muchas veces. Eh, yo siempre lo he dicho, eh, algún pseudoterapeuta, algún pseudo por ejemplo, no necesita convencer a toda la población, solamente necesita convencer a la suficiente gente como para poder vivir. ¿A cuántos convenció este hombre? A, tenía a, siete, a ocho, a... siete, ocho. Esos, la esos, familia... fueron, esos fueron los que cometieron los asesinatos, pero eran varias decenas de, yeah. uh -huh. de personas y, y además él tuvo varios hijos. Uh -huh. Que claro, como practicaban el amor libre en la, en la comuna donde estaban, que era un rancho, un productor, ahora os contaré un poco, pues que la historia uh -huh. es Cuenta. totalmente fascinante. Eh, no se sabe cuántos eran hijos de Manson y cuántos no. Que aprovecho para recomendar una película muy cortita y muy absurda que está en Netflix, que se llama Manson Family Vacation, que trata de dos hermanos que, bueno, pues uno es un bala perdida, el otro es un tío serio con su trabajo serio y tal, que el bala perdida va a, a casa del otro a decir: Vale, tío, nos, nos hemos distanciado, no nos hemos llevado bien, pero necesito que me acompañes a un sitio a, a hacer unas vacaciones, ¿no? Y eh, este se da cuenta de que le, le lleva a hacer una especie de ruta turística por los asesinatos de Charles Manson. Os la recomiendo para un rato tonto. Está muy bien. Y explora un poco también eso, ¿no? El, el eh, primero el culto a Manson como figura de la cultura pop, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo despreciable se convierta en un símbolo del rock de todos los tiempos? O sea, Marilyn Manson se llama así por Charles Manson. Eh, han versionado canciones suyas eh, Guns and Roses eh, un montón de grupos mm. y, y, y se sigue se sigue haciendo o sea se sigue venerando a, a un tipo esa figura que, no claro uh -huh. entonces cómo puede ser que que nos llegara tanto y es que realmente la, la figura de Manson o sea la historia de Manson no se entiende salvo en el momento en el que surge no eh, estamos hablando del año 67 en Estados Unidos, justo después de la Guerra de Vietnam, cuando hay un movimiento en contra de la guerra brutal, eh, lo que llamaban el verano del amor, ¿no? Eh, y además, con las reivindicaciones, por una parte, las primeras reivindicaciones feministas, y por otro lado, las primeras reivindicaciones en contra del racismo, de los panteras negras y tal, que surgían como oposición al Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, ahí Manson con 31, 32 años, me parece, sale de la cárcel. Manson es un tipo que viene ya de una familia eh, delincuencial. Es decir, él venía, su madre era una madre soltera, el padre no le, llegaron a, no le llegó a conocer nunca y, y la madre le quería tanto que no tuvo nombre. O sea, cuando nació, eh, la madre no tenía nombre para él, el nombre se lo puso un tío suyo. La madre le cambió, se decía que, que en un bar la madre le cambió por una ronda de cervezas y se lo dejó una señora para que le invitara a beber. Y, uh -huh. y tuvo que ir el tío a por él a rescatar ese niño. Es decir, de ahí es donde venía. ¿no? La madre, que, que era una atracadora que había estado varios eh, años en prisión, le fue dejando primero con los abuelos, o no con unos tíos que eran unos hiperreligiosos tremendos que le metieron ahí, que esto también tiene interés en la historia, eh, una educación católica muy salvaje y después bueno pues fue yendo de centro de protección centro de protección y posteriormente reformatorio en reformatorio porque además la madre se iba echando novios que no le querían uh -huh. tener en casa entonces la madre le iba dejando a cargo del estado uh -huh. y él a los treinta y pocos años había desde los quince había estado en, de, en reformatorios pues por distintos por robos por agresiones asaltos a mano armada etc. Uh -huh. entonces él sale eh, en el verano del amor de libre de prisión, después de haber aprendido a tocar la guitarra en prisión y después de haber tenido contacto, ojo cuidado, con la Iglesia de la Cienciología. Maravilloso. Que no le interesaba por lo que es la doctrina en sí, le interesaba por lo que es el lavado de cerebro en sí. Entonces Ajá. él había aprendido el cómo puedo hacer para atraer a la gente. Era un tío con un carisma bestial. Si veis entrevistas en YouTube os quedáis enganchados. Yo he, he puesto en... Cuando he dado clase a los, a los residentes de psicopatología y tal, yo les pongo vídeos de Charles Manson, porque es increíble el... el, el, el Como persuade, ¿no? Como persuade. O sea, es bestial. Entonces, este tío sale de la cárcel y, eh, bueno, pues dice aquí hay un nicho de personas que están... Eh, que no, Vamos, eh, huérfanas de valores que están perdidas... perdidas y realmente eso que dicen de eh, no es que eran familias desestructuradas pues algunas eran eh, chicas pues con sus padres separados como tantos otros pero otros no era un poco el contexto cultural no entonces uh -huh. él eh, que su objetivo principal era triunfar en el mundo de la música eh, él entra en contacto eh, con uno de los Beach Boys eh, este chico le convence, bueno eh, se llama Dennis Wilson que era el batería de los Beach Boys. Uh -huh. Un día recoge en auto stop a unas de las chicas de la familia, varias de las asesinas, las que fueron después de las asesinas. Entonces eh, estas le presentaron a Manson y Manson le convenció para que se fueran todos a vivir a su mansión y estuvieron viviendo en su mansión. En este tiempo eh, eh, Wilson le convenció de que vas a ser una estrella, le presentó a un productor de, de música que se llamaba Terry Melcher. Y entonces Melcher le dijo: Sí, 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 te vamos a producir, tal. Melcher vivía en la casa que posteriormente alquiló a Roman Polanski y Sharon Tate. Entonces, Madre mía. lo que sucede después es que eh, el tipo este de los Beach Boys, su manager le dice: Mira, tienes que echar a esta gente de aquí, estos hipiosos que tienes aquí, les tienes que echar. Y, eh, pero ya se había quedado con, dos, con una canción de, de Manson. Entonces publicó esa canción con otro nombre y sin reconocer la autoría de Manson. Y ahí Manson entró en cólera. Claro. Entonces, este luego. Me Yo me salió. habría enfadado. Igual no habría matado a nadie, ¿no? Pero me habría enfadado. <laughs> Hombre, es para, enfadarse un poco, <laughs> ¿sabes? para enfadarse Aunque tú hayas. No es, ¿no? No, es no es bonito. No es bonito. Manson que utilizaba además a sus chicas como, como reclamo, porque con la excusa del amor libre, pues realmente lo que estaba haciendo era prostituir a, a las chicas. De hecho, eh, una de las cosas que había aprendido en la cárcel eh, es eh, de proxenetas. Uh -huh. Él quería seguir ese negocio. Pero encontró. Que con esto de las comunas hippies lo tenía mucho más fácil, gratis, y además alimentando mucho su narcisismo. Claro. Pero él utilizaba a sus chicas de eh, bueno, ve y amate libremente con este o amate libremente con aquel otro, que yo voy a obtener cosas a cambio. ¿no? Entonces, cuando pasó todo esto de. se frustró su carrera, eh, él empieza teóricamente, dicen que empieza a escuchar el disco de el disco blanco de los, de los, ¿De los Beatles. De los Beatles eh, la canción de Helter Skelter que, que escuché una vez a Iker Jiménez que hablaba de este tema y decía que significa atroche y moche que no queda tan <laughs> glamuroso y entonces bueno pues, porque no lo queremos hacer glamuroso pero atroche y moche atroche y moche sí, sí, sí. ojete calor podría hacer una, una <laughs> canción con eso Absoluto. Y, y bueno esta gente que iban eh, manson les proveía a todos de ácido y de drogas y tal les convenció en su estado lisérgico de que eh, iba a haber una guerra entre negros y blancos, iban a ganar los negros, pero como los negros son intelectualmente inferiores, esto decía Manson, van a matar a todos los blancos, pero nosotros, que estaremos, que somos los elegidos, saldremos y entonces dominaremos el mundo. Y eso será el Helter Skelter. Entonces convenció a sus, a sus acólitos de que, para iniciar eso y que ellos fueran los amos del mundo. Eh, había que desencadenar esa guerra porque esa guerra no acababa de desencadenarse. Uh -huh. Y casualmente les manda a la casa donde vivía este productor que no le había querido producir una canción. Y ahí fue donde cometieron todos los asesinatos. O sea, ¿hasta qué punto era un manipulador que se inventa una historia con un grupo de chavales drogados? Porque al parecer, según han dicho después eh, las chicas de la familia, él no se drogaba. Hombre, claro. Se drogaban ellos. Hombre. Entonces, eh, ¿hasta qué punto es capaz de aprovecharse de eso como una venganza personal? Y se cree que esto realmente era un mensaje para Terry Melcher. Uh -huh. Era un mensaje para decirle, mira, cuidado lo que te podía haber pasado a ti. Uh -huh. Es alucinante. Es, es una mente muy brillante. ¿eh? O sea, sí. es maquiavélico, es, es terrible, pero oh, qué inteligencia. <laughs> sí, sí, es un... O oh, qué aburrimiento. No, yo la creo realidad, que, que es... es, es está realmente... muy aburrido, se ponía ahí, pues... Ah, no, no, a, a, mí me, a mí digo, joder, es una mente para el mal. Mm, dirigir la inteligencia mal. 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 Dirijo la inteligencia sale mal. Eh, <laughs> si tuviera un canal de YouTube ahora mismo, man, mejor... El Charles Manson sería así. Pues este es Charles Manson. Qué tremendo, ¿no? Qué, qué miedo. <laughs> es que... Bueno, Manson, Manson murió con una fortuna... Todo eso lo has leído en el libro. Parte en el libro, parte en... Vamos a poner cosillas. un enlace de afiliados. <laughs> parte en el libro, parte en cosillas que había visto y escuchado yo ya por ahí. Que yo esto... Que esto tuyo y viene, podría seguir, eh. Que esto no, es qué? Qué? No, esto no es de ahora. No, esto no es de ahora. Esto no es de ahora. ahora. No, muy bien. <laughs> Bueno, eh, la parte de Charles Manson te la ponen ahí eh, un poco. Yo creo que también de lo que habla es de, de uh, cuando se diluye esa responsabilidad eh, en los asesinatos, ¿no? Este esta organización, ¿no? Que él decía eh, que yo no he matado a nadie, yo no he matado a nadie y tal, ¿no? Eh, eh, con el tema de, por ejemplo, de lo del hijo, ¿no? Yo en un principio llegué a pensar que el hijo era quien había eh, planificado todo esto, ¿no? Luego al final se vio que no, que, que era mucho más circunstancial, porque yo creo que. Eh, yo estoy convencido que a los guionistas incluso se les llega a pasar de. ¿Y por qué no ponemos al hijo? Como si fuera ahí un, 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 un genio del mal, ¿no? Pero yo creo que eh, han sido respetuosos con, con todo, ¿no? Tampoco hay que odiar tanto al pobre. Al pobre Tens. Eh, um, luego de hecho eh, con el tema de lo de las drogas uno de los eh, asesinos a los que eh, eh, entrevistan es a Charles Wans Watson no a Ted, Ted Watson que le dicen, que él dice, yo que sé, sí, no me acuerdo de nada, íbamos hasta las cejas todo el día. Yo en sueños recuerdo ir en un coche con una pistola en la mano y resulta que es que íbamos a ir a no sé dónde a matar a no sé quién y tal, ¿no? Y el tío eh, estaba ahí como diciendo si, sí, sí, seguramente yo me merezco estar aquí, pero es que no me acuerdo de nada, ¿no? Es un bueno y así. Eh, Manson murió. Pero, pero el resto de, hasta donde yo sé, de, de miembros de la familia eh, siguen vivos y varias de las chicas eh, estaban muy enfadadas porque decían, mira, yo estoy aquí, voy a estar aquí de por vida, me merezco estar aquí por lo que hice, pero él nunca ha asumido ninguna uh -huh. responsabilidad. O sea, él nunca ha llegado a decir, vale, sí, yo las induje, ellas me adoraban, me admiraban como si yo fuera un mesías y, y lo hice lo hicieron por mí, ¿no? Claro. Entonces, Aún en el supuesto de estar, digamos, alienadas y aún en el supuesto de, de ir drogadas, los asesinatos fueron de una salvajada absoluta. Claro, pero es que además eh, el, el, el papel de Manson es inducir. Todo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, tristemente eh, lo que sucedió en Texas eh, hará un mes o así, ya no recuerdo cuánto ha hecho, lo del tiroteo de Texas y tal, que eh, está viéndose que estos tiroteos eh, son eh, inducidos por los mensajes políticos que están recibiendo. Yo creo que la responsabilidad de decir, cuidado, que toda esta gente eh, está viniendo y hay que defender nuestro país en un país donde la venta de armas es libre. Cuidado, porque estamos dándole alas a gente, alas y medios, a gente que puede hacer mucho daño. ¿no? Entonces, en un momento dado, se podría decir: ojo, cuidado, estás induciendo a gente vulnerable a ser el brazo armado de tus paranoias. Cuidado. ¿no? Y luego, también algo interesante, que, acá, que, bueno, que yo a menos lo, lo he interpretado así: quieres decir que aunque las chicas estaban drogadas, lo que hicieron era muy grave, ¿no? Sí. Como de alguna forma que, que toda persona, en un momento dado, bajo una educación concreta y un contexto concreto, puede llegar a hacer una brutalidad. O sea, que somos el ser humano, uh -huh. sea quien sea, puede llegar a ser totalmente... Eso lo dice nuestro el profesor que tuvimos tú y yo, Enrique arbonet. Violento, o sea, que todos tenemos ahí una parte oscura que uh -huh. bien, bien dirigida puede, puede ser fatal, ¿no? Yo soy de los que piensa que el ser humano ¿Has como es. Especie... decir eso, Elena? Eh, he, o... querido, he querido decir eso, sí, he querido decir que en cierto modo eh, ellas fueron responsables de aquello. Uh -huh. Es decir, eh, no fue un, un ataque. No claro, eran víctimas. No es un, un ataque. Mmm, Digamos en propia defensa que Ay, le doy una puñalada, pero me, me echo para atrás y me voy uh -huh. corriendo. No, no, es que fueron asesinatos sanguinarios es que con un bestia. ensañamiento en absolutamente un bestial. Un disparo y me voy. No, 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 no. fueron fueron Además, fueron eh, los miembros de. O sea, los que estaban en casa de Sharon Tate y luego los de la Bianca eh, que eran los de la casa, eh, la noche siguiente eh, asesinaron a otra pareja, eh, fueron apuñalados. Hubo un chico que estaba en mal lugar, en mal momento, que estaba aparcado en la puerta de, de en Cielo Drive, en la puerta de la casa de Tate, y, y le disparó Tex Watson. Pero las chicas que entraron dentro acuchillaron, escribieron con sangre en las paredes. Eh, piggies, piggies, cerditos. Piggies, cerditos, political piggies, porque querían vincular ese asesinato a las panteras negras. Para desencadenar esa supuesta guerra racial que, según Manson, les iba a convertir a ellos en, en los elegidos, ¿no? Uh -huh. Pero que lo hicieron de una manera muy salvaje. Dices, bueno, es que yo estaba drogado, bueno, estoy drogado, y te empujo, te das en la cabeza contra un bordillo y te matas. Pero es que no fue eso. Es que no es impulsivo, es que un, un asesinato impulsivo es algo que ocurre en menos de tres minutos. Y para hacer esas matanzas estás más de una hora seguro. Uh -huh. Pues tuvieron un montón, sí. Uh -huh. ¿Vale? Eh, de hecho, lo, lo que decía eh, Enrique Carbonell, que es un profesor de la, de la Universidad de Valencia, que nos dio, no sé si a ti te llegó a dar, Miriam, clase. Sí, pero otra asignatura otra de, sin... de deportes, psicología uh -huh. deportiva y tal. A mí, también, mm. a mí me dio y tiene un... Un artículo que creo que puse en, el, en la página web en el anterior que decía que eh, ninguno estamos libres de ser un asesino. En un momento dado, algo en, en las circunstancias adecuadas nos hace clic la cabeza y, y, y perdemos el control. no Pero aquí no parece que sea una pérdida de control, sino no. simplemente una, una arenga eh, y eh, que nos han cebado, nos han cebado, y en un momento dado, pues mira, eh, esas circunstancias se han dado. Y hemos tirado para adelante, ¿no? Pero sí, efectivamente. Bueno, eh, la parte de. la parte de, de los niños, ¿no? Dejamos lo de a lo mejor lo de Atlanta eh, para más adelante. Y vamos a hablar con el tema de los niños, porque es algo muy curioso el tema de, el tema de los niños, como eh, es algo que nos toca muy mucho. Yo creo que también genéticamente, eh, como especie. Eh, existen muchísimos miedos, no yo creo que por autoconservación biológica ¿no? existen muchos miedos, mucha culpa. La culpa se ha visto, por ejemplo, que es un mecanismo modulador biológico muy importante. ¿no? Y eh, está todo este punto de los niños. De hecho, por ejemplo, en el último episodio no te puedes saltar la intro. Es grandioso ¿vale? eso. Fincher, Fincher, cabrón, ¿por <laughs> qué te metes en mi mente? Eh, precisamente la, la cabecera que cambia la tonadilla en la que se introducen las voces de los niños, esa no te la puede saltar. Te puedes saltar todas las intros de toda la ¿Te serie. Que lo comentamos? Sí, de repente, qué raro. Porque ¿esto de cambiado, normal ¿no? siempre salía. Yo, salta sí, la salta salta. Intro, salta ah. intro. Mira, yo escuché un podcast de Fuera Series, no sé si es el de Mindhunter Hunter o era otro, no, no recuerdo. Eh, y una, una de las de fuera de series decía que es que para ella era una liturgia ver eh, las intros de las series. Y para mí también. Yo no me, sal no me suelo saltar. Salvo una serie... A nosotros que sé, padre, un padre de familia, por sí, ejemplo. ¿no? Que Padre de familia me meto unos maratones eh, sí, sí. espectaculares. Pues mira, Padre de familia me lo paso, pues son 20 temporadas, ¿sabes? Y ya me sé la canción. Pero una serie tipo Mindhunter es que te ayuda a meterte en el rollo. Sí. Yo no me salto las intros. Yo sí, porque yo eh, en esta... La, las escenas de... de Entre medias. Sí, a mí... Eh, me pone muy... Uh -huh. Me angustia. Me angustia. Sí, que te remueve, sí. te remueve. Sí. Pero sí que es cierto que dijiste, uy, han cambiado la intro, ¿te acuerdas que uh -huh. lo comentaste? Sí. Y es por uh -huh. eso. Uh -huh. Hombre, es que realmente los, el, el tema de los niños, los niños son eh, un gran elemento eh, para el terror, uh -huh. ¿no? Es decir, tanto... Uh -huh. Inquieta tanto la posibilidad de que a tu hijo le pase algo como la posibilidad de que tu hijo sea uh -huh. el malo que es un poco con lo que juega fincher esta temporada está por una parte los niños de atlanta y por otra parte el hijo de tench uh -huh. pero al final todo es ese miedo que además cuando eres padre o madre no uh -huh. eh, yo, mi marido siempre dice que, que él se ha dado cuenta de que no sabía lo que era el miedo antes uh -huh. de tener hijos. Es decir, que el miedo adquiere un cariz totalmente diferente. Ahora sí que tengo miedo de verdad, ¿no? Uh -huh. Y Fincher ha sabido coger eso y transmitirte esta cosa, lo del hijo de Tench, a mí, de verdad que es que me angustiaba. Una pena. Me pena. A mí me angustiaba. La madre. Además, cómo se el libera. El propio Bill, la cara uh -huh. que tiene, la, la pena que lleva, que yo me voy a trabajar porque tengo que trabajar, ¿no? Pero en casa se queda mi mujer con el problema del miedo. Y esa liberación, cómo, cómo procesa la madre eh, esa liberación de la culpa y del miedo mm. cuando en un momento dado. Además es muy curioso porque es el momento en el que, creo que es el momento en el que a ella se le empieza a ver fumar. Sí. Antes no fumaba, no fumaba. nunca fumar. se le veía uh -huh. nunca, y a partir de ahí creo que siempre se le va a ver fumar, o casi siempre se le va a ver fumar, y es el momento que ella está mirando por la ventana y dices: ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de que no es mi hijo. Sí. Y de repente eso ha sido una liberación. Sí. No es hijo mío de verdad. Mm. No, no, no ha salido de mis entrañas. Por lo tanto, de alguna manera, biológicamente, si es un trastornado, no es culpa mía. Mm -hmm. ¿No? Yo no sé qué, qué piensas tú de esto, Miriam, pero eh, a mí la reacción de la madre. Eh, me parece me parece muy muy bien dibujada, porque la primera reacción de la madre es hiperjustificar al hijo. De hecho, uh -huh. lo que se dice de el, el bebé estaba puesto en una con los brazos en cruz, y eso es porque lo ve en la iglesia y pensaba que se iba a resucitar, Eso lo, tal, dice, tal. Ella. Eso lo dice ella, y hay un momento en que el psiquiatra, este, que está viendo al niño, le dice: eh, señora. Eso quiero que me lo cuente él. Claro. Y él no lo dice, al menos que nosotros veamos, él no lo dice en ningún momento. Es algo que dice la madre. Y que la madre además está soltando constantemente. El niño dice poco. El niño dice poco. Mm. Pero que es algo que está soltando constantemente y de repente parece que hay un momento, ¿no? Como dice José Villa, en el que hace clac y dice, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo no. dejo todo. Que no no Necesita es... protegerse porque es tanto dolor. A ver, yo a la madre la entiendo perfectamente. Hmm. O sea, es que es algo uff, angustiante. Luego, la, la relación que tiene, o la relación que tiene posterior con su marido, con, con Bill, uh -huh. a mí ahí también me parece que, que se pasa un poco la madre con el, con el padre, ¿no? Pero cuidado, porque eh, hay que entender que. El, la investigación de Atlanta creo que se va a seis meses. Y él está ¿vale? mucho tiempo pasando. Él pasa tres días por semana en, en la casa con todo eh, enfollonado, con todo este tema, con visitas por sorpresa de la trabajadora social que nos vuelven a pintar, esa trabajadora social que te va a quitar a los niños, que te hace pasar un examen que ninguno de nosotros pasaríamos. ¿vale? Hay una escena que dice Bill... Cuando va la, la asistente a ver sí. la casa y tal, y dice: Es la misma situación que cuando vamos a ver un crimen. O sí, sea, sí. está inspeccionando es, es, la escena de un crimen y le dice: Es que no te los confundas. trata como si fueran unos, sí, sí. unos asesinos, unos padres. Dice: No te es confundas. Muy duro, ¿eh? muy no es nuestra amiga. ¿no? Mm. y, y es, está haciendo ese, esa revista, ¿no? Pero yo creo que un poco actualmente, por ejemplo, hay muchos mitos sobre el tema este de que servicios sociales te va a quitar a los niños. Actualmente no se hace así. O sea, lo, servicios sociales lo que quiere es, en la medida de lo posible, mantener al niño ahí hasta que no está todo super mal. Pero también son un poco <laughs> bueno. Yo he estado haciendo visitas en el Seafi. <laughs> Y, y ver condiciones muy mal muy mal muy mal y el niño sigue ahí ¿eh? bueno al final pero lo que se lo que se procura es proteger al menor está ¿no? claro bueno, saltan enseguida las alarmas sí. y cosa que hace años cosa que está bien por es, otro parte sí está es bueno. bien pero por otro lado también como que nos inculcan a los padres es mm, que esté todo no bien, más que bien, ¿no? más que tiene que ser perfecto, ¿no? Es ese tema de, por ejemplo, la gente que está metida en, en procesos de, de adopción que dice, jolín, es que me están pasando un, unas tengo que reunir unas condiciones que una familia normal de forma biológica no, no tiene. No tiene ¿no? Mm, o sea, verdad. tengo que demostrar que soy ultra perfecto cuando aquí de forma biológica todo el mundo tiene el carnet de padre, ¿no? Cuidado. Mm -hmm. Y eh, es, es también curioso en este sentido, eh, bueno, lo que nos están intentando transmitir es que eh, Brian está en el espectro del autismo uh -huh. y la madre, de alguna manera, lo que intenta es eh, la... Eh, pues, musicoterapia, no sé qué, no sé cuánto. Y Bill le está diciendo: tenemos que llevar al niño a un médico, tenemos que saber Ajá. qué le pasa. En cierto modo, también la madre ahí está haciendo una negación del problema sí. del niño de antes. ¿no? no quiere verlo. A mí hay una cosa que no me ha encajado desde el punto de vista clínico-psicopatológico, digamos, y es que un niño con un trastorno, un niño pequeño, porque realmente tiene siete años, me parece, en la, en la historia. Siete, sí, seis, seis o siete, o siete años. No más. Un niño de seis o siete años con un, con un trastorno en el espectro del autismo, además, eh, bueno muy escasamente verbal, es decir, tiene un desarrollo del lenguaje muy, muy hmm. precario o el que tiene, eh, tiene un mutismo selectivo bestial, o sea, habla muy, 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 muy poco, ¿no? El hmm. niño. Entonces, con eh, el padre no habla, creo. Con el padre no habla. Y con la madre, pues prácticamente Vamos. nada. Entonces, un crío con esa. Eh, digamos, ese desarrollo verbal tan, tan escaso, con esas habilidades sociales tan pobres, es capaz realmente de hilar el plan de estos amigos me han pedido eh, las llaves de la casa de soltera de mi madre entonces las no. cojo, voy en un momento en que mi madre no se entera de que he ido. A mí, eso, la verdad es que desde el punto de vista clínico me parece que encaja poco, sobre, poco y mal. Sobre todo sabiendo que el lenguaje y pensamiento están íntima, íntimamente relacionados y si no tienes un lenguaje desarrollado tienes un pensamiento pobre, como pobre mínimo. Claro. Uh -huh. Por eso digo que es que no me, no me cuadra ¿no? El, el que él haya tenido esa capacidad de planificación teniendo en cuenta que realmente uh -huh. nosotros planificamos eh, con, con autoestru... ah, perdón, autoinstrucciones uh -huh. implícitas. Es decir, sí. nosotros, aunque no nos demos cuenta, nosotros en nuestro nuestra cabeza estamos diciéndonos que vamos a hacer lo siguiente los niños más pequeños los niños de dos tres años los mm. que tenéis hijos pequeños lo habréis visto que, que van como hablan. hablando con ellos mismos eh, como autoinstrucciones explícitas o sea mm. ellos van diciendo y ahora me lavo los dientes y ahora cojo el vaso y escupo entonces esto nosotros cuando tenemos interiorizadas eh, los procesos lo hacemos mentalmente mm. entonces, todo lo que es las funciones ejecutivas van vehiculadas mm. por el lenguaje. Yo un creo niño que, sin ese desarrollo mm. del lenguaje va a ser capaz de hilar un plan como este Yo chico. creo que es, ahí está, sobre todo todo en función de la narrativa. Claro. Yo creo que, mm. hay, que hay que activar ese. Eh, ¿Cómo se llama? La. Uh, ¿Ves? Se me ha ido. Eso es porque estoy medio droga. El emotif. No, no, no. no eh, la, la supresión de incredulidad vale ese ese punto que tienes que hacer de forma voluntaria vale esto me lo voy a creer vale las naves de Star Wars vuelan cómo vuelan por magia te lo crees punto se acabó vale no le sacas no le sacas pegas eso diesel es... no son diesel no son <laughs> diesel no son vale eso es lo que se llama en ficción la supresión de incredulidad ese esfuerzo que haces de forma voluntaria para creerte lo que te estás te, lo que te están contando no esas licencias artísticas nosotros estamos aquí para hacernos, pa hacernos los listos de vamos que a ver. salud mental y serie pues yo digo salud mental y series esto desde el punto de vista de salud Exacto. mental lo del hijo de a mí no me cuadra, no cuadra mucho no cuadra. pero la historia me parece bestial Vale, eso, es eso está al servicio mm. de la historia ¿Vale? a mí la historia del asesinato del de, de crío este de el me recuerda un poco luego estaba pensando de a mí esta historia me suena esta historia me suena, entonces claro, luego me he puesto a, a buscar a ver si eh, había habido algún crimen de esas características y he encontrado que hubo un crimen que luego lo recordé en Inglaterra a principios de los 90. Eh, de un niño de dos años que se llamaba James Bagler, que a este niño eh, le en un centro comercial, cuando estaba, estaba con su madre, y, y dos chavales de diez años le agarraron de la mano y se lo llevaron. El, sí. el niño se fue con ellos. Y el niño apareció salvajísimamente torturado. O sea, una cosa horrible, con todo tipo de torturas, ¿no? Eh, costó mucho eh, relacionarlos, y encontrarles, porque, claro, primero, porque nadie se va a esperar. Que los asesinos, esos asesinos salvajes, van a ser dos niños de 10 años. ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente, bueno, pues cuando le escogieron, eh, fueron los primeros los primeros menores de 10 uh -huh. eh, años, vamos, los menores más pequeños, uh -huh. eh, condenados por asesinatos en la, en la historia de, de Reino Unido. Uh -huh. Y fue un caso como que, como que se oyó mucho y tal. Y levantó además el debate de qué hacemos con los menores asesinos. Pues claro, estos a los 18 años salieron y además con otras identidades. Sí, porque sí. habían salido... Ellos han cambiado, al menos uno de ellos ha cambiado un par de veces de identidad. Claro. Porque al final se entiende que, bueno, pues ellos al fin y al cabo han sido menores, han cumplido su condena que se les ha impuesto como menores. Y, y aunque sea un asesino, el menor sigue siendo un menor y digno de protección por el Estado. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, hubo mucho debate sobre eso, ¿no? Que, que también surge en la, en la serie, ¿no? Uh -huh. Cuando están Además, con los del FBI hablando y dice, fueron... ¿qué hacemos con los con los menores que son malos pues mira yo he trabajado no sé cuántos años en menores y mi experiencia es que hay que encerrarles para siempre y Biltens de... ahí sudando la gota se enfoca, se enfoca la cara de Biltens y tal además en el caso de estos menores de, del centro comercial eh, fueron muy valorados por psicólogos por psiquiatras por forense y tal y solamente se sabían decir que es que estaban aburridos mm. estaban aburridos en el centro comercial y tal y decidieron pues coger al chiquillo y el juego se les fue de las manos ¿vale? y de hecho en el libro este que os he comentado que está en, en la página web, el de, el de Adolfo Beña, ¿vale? Eh, te lo dicen, es una chiquillada que se va de las manos. Y eso podría ser, ¿vale? En un momento dado. De la misma forma que de repente por una chiquillada se va de las manos y matas a un pato, matas a un gato, matas a lo que sea. Sí, pero cualquier chiquillo no hace eso, ¿eh? Claro, cualquier y chiquillo. La prueba no. de eso es que uno de ellos dos, uno está parece que la pista está bastante perdida, pero mm. uno de los dos ha vuelto a la cárcel por pornografía infantil. Mm -hmm. O sea que hay algo. Y eso, ¿Hay algo, ¿hay algo? y eso podemos enlazarlo con el asesino nace o se hace. Hay algo ahí, la maldad es algo que, una disposición que tienen algunas personas, ¿no? Desde bien críos. Claro, o... pero habría que ver qué es eso de la maldad en un momento dado. Uh -huh. Porque desde un punto de vista judeo-cristiano, Yo... eso de lo que está bien y lo que está mal, lo que son los, eh, los pecados capitales y no sé qué, en un momento dado, te puede dar una pista así como muy clara. ¿O no Yo estoy de acuerdo contigo, Elena, que cualquier crío no se le ocurre. A cualquier crío no, pero... Eh, ese eso. es el punto de... No, es que no había un, una motivación de, por ejemplo, con los asesinos sexuales para cubrir una necesidad sexual peregrina de no sé qué. O sea, tiene 10 años, no tiene impulso sexual secundario porque no ha tenido aún eh, un desarrollo hormonal en un momento dado. Eh, no lo sé. No, es el, bueno, a ver, si aquí punto. Nos, nos circunscribimos al tema de los asesinatos, es decir, a uh -huh. quitar otra vida humana. ¿Qué te lleva, digamos, uh -huh. eh, la persona capaz de quitar otra vida humana uh -huh. de una manera eh, programada, premeditada, con intención de matar? ¿vale? Uh -huh. Es decir, no eh, en una no situación accidental. en la que yo me veo en riesgo y, y reacciono no y a traco. lo mejor. Vale, por ejemplo, eso. Eh, sino. Una persona que tiene intención de matar y lo ejecuta, un asesino, es nace o se hace. O sea, es lo que yo llevo o es el entorno, la crianza y lo que yo aprendo. Uh -huh. Y realmente eso es la cuestión. Es decir, no, no hay una respuesta a eso. Hay hipótesis, hay diferentes aproximaciones al tema y ahora eh, está muy de moda, entre comillas, en, en general en la medicina y en particular en la salud mental también para digamos las ciencias del comportamiento lo que se llama la epigenética la, la interacción gen-ambiente antes pensábamos que esto era como los guisantes que estudiábamos que tú salías uh -huh. de color verde o de color amarillo y ya está y eras de color verde o de color uh -huh. amarillo y hoy sabemos que no hoy sabemos que hay una cantidad de material genético bueno hoy sabemos primero que Mendel hizo trampas <laughs> efectivamente e vale se bueno, sabe. no lo vamos a decir queremos a Mendel <laughs> ¿Vale? queremos a Mendel y nos gustaba hacer a mí por lo menos me gustaba hacerlos que mitad se miran, iban a ¿vale? salir los guisantes verdes o amarillos Pero además sabemos que pues el tema de, esta, de la epigenética y tal, que no es simplemente la carga genética, sino también cómo se expresa. Claro. Antes, yo por ejemplo me acuerdo cuando yo estudiaba, que no hace nada porque yo soy jovencísima. Súper joven, eso antes de ayer. <laughs> antes de ayer. Eh, pero nos enseñaban que había una, una cantidad del material genético que no se expresaba y que no se sabía para qué era, bueno, pues para funciones reguladoras. Claro. Uh -huh. Eso tampoco cuadraba mucho porque eh, aquí en biología nada sobra. Todo tiene una función más o menos importante. Entonces hoy sabemos que el que un gen se exprese o no se exprese, es decir, que tengamos un gen encendido o apagado, depende de las experiencias que tenemos, depende de los hábitos de vida que tenemos y depende de lo que nos viene de fuera. Entonces, claro, mmm, es complicado. Uh -huh. Por ejemplo, hay algunos factores biológicos que sabemos que eh, pueden predisponer a una serie de conductas, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que esto es desde las limitaciones del, del conocimiento uh -huh. actual y que hacemos un disclaimer muy grande sí, sí. que esto no es un podcast de divulgación. No, 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 esto es por las risas. Esto es por las risas nada más, ¿vale? Uh -huh. O sea que mmm, si mi, mi querido señor catedrático de genética de tercero de carrera me está escuchando, mmm, que no vaya a modificar las actas, por favor, de mi nota. Eso Está que aprobé que está firmado. Está firmado. Eh, entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta las, las limitaciones. Por ejemplo, los estudios de neuroimagen, en qué muestras se hacen y qué conclusiones sacamos, porque, eh, bueno, pues la, neuroima la neuroimagen funcional, digamos, que tuvo un boom hace unos años y ahora realmente, pues, a lo mejor sacamos conclusiones un poco precipitadas en aquel momento, uh -huh. pero es cierto que hay áreas cerebrales que se han relacionado, por ejemplo, pues eh, con el reconocimiento de caras, eso tiene que ver con de qué manera detectamos el miedo en el otro, la alegría en el otro, las emociones en el otro, y puede correlacionar con la empatía. Personas que tienen una hipofunción de esas áreas puede ser que tengan dificultades para empatizar, por ejemplo, ¿no? O el umbral de tolerancia al miedo. O, o la activación, por ejemplo, del lóbulo. Frontal, ¿no? Hay gente que es más impulsiva y eso se, se igual tienen ciertas áreas que se activan con mayor facilidad. Uh -huh. A ver, yo, yo también pienso que lo de la epigenética es la clave, o sea, es, es, muy, es muy simplista o, de, o determinista decir que es debido a la genética. O sea, un, un asesino nacio se hace, pues, pues yo creo que es un conjunto de factores, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estudiábamos José en la facultad que el tema de los gemelos mmm, que habían sido mm. separados, ¿no? Que tenían. Sí, se hace, hay muchos estudios de gemelos separados. Una disposición separados. A, a, Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Que mm. se había visto que luego eh, se activaba, ¿no? Y a, acababan teniendo conductas asociadas mm. de, de abuso de alcohol. Yo pienso que también hay. que la genética. Bueno, el alcoholismo tiene una carga genética bestial. Mm. Tiene una carga genética muy, muy importante. Pero, claro, mmm, la conducta es algo complejo. Entonces influye mucho todo. El problema es que es muy difícil medir, las, medir el comportamiento y, y, y controlar todas las variables. A ver, es que las condiciones ideales no existen en la vida mm. real. ¿De qué mm. manera claro. eh, creas tú eh, o crías, digamos, Exacto. un niño o creas una vida en unas condiciones ideales? Pues eso no es posible, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero sería genial, ¿eh? Porque, <laughs> a ver. <laughs> saldríamos de dudas eh, en muchos aspectos éticamente sí, sería una buena mierda sobre eh, Truman claro. tampoco salió muy bien el show de Truman no, eh. sabe, al final sabe. cuando llega y se da cuenta de que eso es cartón eh, tampoco fue muy bien ya, ya 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 no pero no sé sería por por fantasear no hmm. Estaría estaría bien para resolver muchas dudas. Hola, buena señora. Estamos haciendo un estudio eh, sobre el efecto de las drogas en neonatos. ¿vale? Eh, es que le ha tocado la bola roja. Entonces le vamos a meter a su hijo como tres gramos de cocaína. Por favor, firme aquí. No. Mal. No, eso no, eso no mola. Eso el no mola. comité ético del hospital me parece. Que no te si lo... hay alguien al volante. No te lo van a probar. No te lo van a probar. Bueno, hay una cosa que es el. Estamos hablando de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Eh, eso entra dentro de lo que es la ética, como has dicho tú, el, los comités éticos actualmente. Eh, si no todos, casi todos los estudios científicos serios eh, pasan primero por una especie de prueba de, de, de un comité ético. De decir, bueno, esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Eh, antes de, antes de aprobar eh, si está bien meterles dos gramos de cocaína a, a, un, a un niño de dos meses, eh, qué está cruel, bien. Eh. Tenemos un punto cruel, eh, tú Pero, y yo, ¿eh? Hay, yo voy a hacer un apunte, ¿vale? Decía Luis. Elena bien, nos está mirando con una cara diciendo Uy, ¿a qué patas. No, nos estoy mirando con una cara de decir Oye si ven gente como yo, por porque tengo ganas de llorar. Decía Luis Buñuel eh, en, el, en el episodio de Todopoderoso sobre Luis Buñuel. Eh, seguramente eh, conoceréis el vídeo este, de el, el corto de, eh, de la navaja. Un ¿no? perro andaluz, el perro ¿vale? Andaluz. Que, me tiene, gusta, me gusta. que tiene esa escena en la que le cortan la, el, el ojo a una señora con una navaja, ¿vale? Que es así como muy, muy crudo y tal, ¿no? Y claro, dentro del movimiento surrealista se hablaba de que el, el surrealista no significa absurdo, surreal significa por debajo de la realidad, porque viene del francés, ¿vale? Eh, entonces, todo eso que está por debajo de la realidad, todo eso que forma parte de los sueños, eh, en los sueños no tenemos límites. ¿No? y Luis Buñuel que venía de una casa eh, muy creyente, a pesar de que él era ateo, él venía de un entorno familiar así como muy creyente, en una, época, en una época donde lo que estaba bien y lo que estaba mal estaba muy claro porque era lo que decía la iglesia, ¿vale? eh, y todo, por supuesto, muy constreñido por unas normas de culpa y por unas consecuencias de que va a ser el infierno y tal, decía, pero vamos a ver, o sea, es que a mí se me ocurren dentro del movimiento surreal, si yo soy coherente conmigo mismo, se me ocurren cosas que son atroces, ¿vale? Por lo tanto voy a ir al infierno o, o, o lo que sea, o soy mala gente. Y en un momento dado, hacia el final de su vida, sobre todo, decía eh, esta gente, como decía de todo es que hace una documentación bastante mejor que yo, decía que él llegó a la conclusión de que todo lo que ocurre en imaginación es lícito. Porque no tiene consecuencias, ¿no? Y entonces él eh, se podía permitir el lujo de sentarse en un sillón a dejar volar la imaginación con barbaridades, ¿vale? Y luego él se levantaba, se, sa se sacudía un poco el polvo y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Porque forma parte de, de, de todo eso. Entonces, eh, esto ahora ya no sé porque me habéis. No me distraigáis, es que, ¿sabes qué que, pasa? Estoy es que Miriam, Miriam eh, quiere hablar de una cosa y, y yo estoy pensando que a lo mejor enlazamos por otra. Entonces no estamos haciendo unos gestos absurdos, Miriam y yo, que no está entendiendo a nadie nada. ¿Veis? <laughs> es que esto, nadie, esto al volante, nadie al volante. ¿Esto se puede enlazar con el tema del desarrollo moral? Es que estoy introduciendo la sección. ¡Ah! ¡Ah! Perdón, perdón, que me, me boicoteáis. Vale, vale. <laughs> me estáis boicoteando. Y pensaba que tú ibas a hablar ahora también de eso. Muy bien. ¿Ves? Así es como se hace tú, un podcast tú estabas pensando. con fiebre. Yo estaba pensando hablar a raíz de esto de Luis Buñuel del malo que tenemos todos dentro. ¿El malo que tenemos? ¿Está bien? ¿Es? es que está verdad. Es que también enlaza. ¿Vale? Bueno sí 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 José. Pues eso. Eh, el tema está en que eh, lo que está bien o lo que está mal estos principios morales de lo que es bueno de lo que se puede hacer eh, básicamente se ha estudiado que eh, hay como dos pilares fundamentales para ser bueno. ¿cómo sé, ¿Cómo sé yo que soy bueno? Pues dos cosas, vale. Si hago cosas buenas y si ayudo a los demás. ¿vale? Eso siempre ha sido así como una, una corriente ética, ¿no? Un, unos principios morales casi universales. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, eh, en, esos, en, en, en esos pilares, pues, eh, grandes estudiosos del, de la psicología y del desarrollo, como fueron Piaget y luego posteriormente Colbert, Colbert, eh, por cierto, se estudia muy por encima durante la carrera. Yo lo vi porque tengo... Yo no lo he estudiado eso. Pues, ¿No vas a contar quién era el profesor de tu asignatura, de esa asignatura en tu carrera? Sí, si era un cura, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Porque, hay, esta, porque esta soy psiquiatra, y... leo tu mente. Claro, <risa> <risa> tenemos esa, esa, ese, esos poderes, esos poderes, los psiquiatras. ¿Vale? Hostia, pues es verdad! Era cura. ¿Era cura? Ay, de, de, Esteban. ¿Esteban? No, El vale. padre Esteban, si no te importa. El padre, sí, por, fiel, por favor, por favor. <laughs> vale. Era, me acabo, me acabo de era muy buen profesor. Era muy aburrido. Independiente, era muy aburrido. Era. Pero bueno. Pensé. Independientemente de que fuera sacerdote o no, vale. Pero eh, además es curioso que un señor eh, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana fuera profesor de desarrollo moral. Es muy guay. A mí me dio e, historia punto, ¿vale? de la psicología. Bueno, pues. Eh, eh, este. Eh, en un momento dado Piaget, eh, comprometido a, a explicar eh, lo que es el desarrollo de los niños, desde que nacen un poco hasta que, hasta que ya son más adultos, eh, esboza un poquito ese desarrollo moral. ¿vale? Eh, no es tan importante el tema de, de, del concepto del contenido de lo moral, sino cómo se desarrolla cómo tú. Eh, procesas la información, ¿vale? Es decir, cuanto más estadios, porque eh, en, la, en la psicología de por aquel entonces lo, todo se comportimentaba como estadios, ¿no? como cuando pasas de curso, ya estoy en segundo de moral. Ya sé multiplicar, ¿no? O sea, no es así, no funciona así, sino que se van eh, cumpliendo una serie de, de hitos, ¿no? Que luego tienen retrocesos o eh, cosas que adquieres, pero luego retrocedes y tal. Eh, no es tan importante. Eh, el contenido de tu pensamiento, sino cómo lo procesas. Es decir, que en un momento dado, un psicópata que en un momento dado no comparte con nosotros nuestro código ético, es decir, el contenido de lo que está bien o está mal, puede estar cumpliendo eh, estadios del desarrollo moral, porque esto funciona de cómo de universal. Eh, es tu pensamiento o como de concreto vale al principio los niños eh, empiezan con instrucciones muy claras vale esto está bien esto está mal y por qué sobre todo cuando son niños esto está mal porque lo dice mi padre vale no porque eh, haga daño sino porque lo... mi padre me ha dicho que esto está mal no sé no no veo más allá no veo el daño que puedo hacer poco a poco mi padre lo dice porque hay unas leyes porque lo dice la policía porque lo dice Dios en un momento dado también. Eh, yo me porto bien para evitar una serie de castigos, porque es que eh, Papá Noel no le trae regalos a los, a los niños malos. Esto empieza a desaparecer, por ejemplo, eh, a los 7 a 9 años, por eso normalmente, eh, alerta spoiler, si vais en el coche con niños, igual es el momento de darle ahora el pausa, ¿vale? ¿Y no lo habéis dado ya? Bueno, yo qué sé... ¿Vale? Perdón, Pero, eh, perdón, perdón. No, ya, ya he dejado, ya, no, no es mi intención hacer mom shaming o dad shaming. ¿Vale? Yo que sé. Eh, he dejado un tiempo de espacio así para que le deis al. Y vayáis corriendo y tal. Cuando los niños dejan de creer en, en los Reyes Magos y en Papá Noel, ¿vale? Porque se dan cuenta de que hagan lo que hagan, hay regalos. Muchas veces, ¿vale? Y eh, poco a poco se va eh, haciendo más universal esa ley. Los niños eh, durante la adolescencia eh, empiezan a entender que hay una serie de leyes universales, de cosas que son justas o injustas, hasta el punto de que en un momento dado puedes llegar a eh, trascender ese desarrollo moral, ese desarrollo de eh, de dónde vienen las leyes, si hay cosas que son justas o injustas, porque sí, o hay veces incluso que. A, hay cosas que son buenas para mí que no son buenas para la sociedad, y hay cosas que son buenas para la sociedad que no son buenas para mí, y prima la sociedad antes que yo. Y en un siguiente estadio, incluso puedo llegar a plantearme si, aunque sea bueno para la sociedad, no es bueno para nadie, que sería cuando se dan esos grandes cambios, digámoslo, cósmicos, en plan de, por ejemplo, eh, Gandhi, toda la sociedad. Tenía súper claro que estaban los ingleses y estaban los, y estaban los indios, ¿vale? Y la sociedad decía que todo eso era buena. Eh, todo eso era bueno para todos. Pero Gandhi dice: No, no, cuidado, que hay un estadio superior. ¿Vale? Hay como una especie de justicia cósmica que yo soy capaz de acceder a ello. Y eso no solamente no, no llega a todo el mundo, ¿vale? Normalmente, de hecho, tanto Piaget como sobre todo Colbert dice que la universalidad de las leyes, más allá de el código civil y el código penal dice esto, y entonces yo me, lo quedo, yo me creo eso, la inmensa mayoría de los adultos llegamos hasta ahí, nos quedamos en un desarrollo moral muy pegado a la ley sin saber qué hay más atrás. De hecho, eh, lo típico de eh, cuestionar las leyes, de es que yo tengo derecho a ir a 240 km por hora por la, por la calle y yo pienso que esa ley es injusta. ¿Por qué? Porque es injusta para mí. O sea, no se hace un desarrollo moral posterior, ¿vale? La inmensa mayoría de los adultos se quedan en, en, hacia la mitad del desarrollo moral, ¿vale? En cuanto a cómo de, cómo de universal y de abstracto son esas leyes éticas y morales. Sin embargo, eh, cuando se habla de, por ejemplo, de los psicópatas, ¿vale? ¿Qué tipo de desarrollo moral tiene? Podríamos caer en la trampa de decir, no, es que los psicópatas tienen un desarrollo moral corto porque no entienden las normas éticas. Sí, sí, las entienden, pero a su manera, ¿vale? Porque no hablamos, cuando se habla de desarrollo moral no se habla del de contenido de las normas, sino de cómo procesamos la información, si es algo concreto o algo abstracto, ¿vale? Es posible que algún psicópata de estos, como por ejemplo, eh, Charles Manson, tenía un desarrollo moral. En principio, si nos quedamos con lo que vemos, altísimo, porque el tío se cuestiona socialmente que es la sociedad la que está creando los asesinos, porque es ese background social el que está de contracultura y el de que eh, es todo mentira y de que son... ¿no? Eh, el tío ve más allá. Lo que pasa es que el contenido de su pensamiento huele a estiércol. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería decir yo con el tema este del desarrollo moral, que a mí personalmente me parece muy chulo. Vale, sobre todo para... Eh, a mí me gusta mucho trabajar este tema con adolescentes porque están justo en ese, en ese clic de, de lo concreto a lo abstracto y es donde se encuentran un poco perdidos. Y a mí eh, me gusta mucho trabajar. Fíjate, volviendo al tema anterior del, del por qué los niños nos resultan inquietantes, uh -huh. eh, me, estoy, me estoy acordando de, eh, de una película española... De los años 70, muy chula Que es de Chicho Ibáñez Herrador Que se llama mm. ¿Quién puede matar a un niño? Yo no la he visto y tengo muchas ganas Pues el argumento es, bueno, básicamente una pareja Se va a una isla de vacaciones De repente se va dando cuenta De que está todo vacío en la isla De que está todo como abandonado Y eh, empiezan a aparecer por ahí niños Entonces resulta que son una serie de niños asesinos ¿No? Como, como si hubiera, no te explica por qué es Pero como si algo les hubiera poseído Entonces asesinan a todos los adultos y esta pareja se encuentra con un señor que está escondido y les dice: Bueno, es que eh, les han matado a todos y no se puede hacer nada, porque cuando te encuentras delante de él, ¿quién puede matar a un niño? Uh -huh. Y ese es, ese es uno de los motivos por los cuales nos intriga tanto, nos inquieta tanto y es un tema tan recurrente en las pelis de terror: los niños. Es El decir, tema de los niños. Uh -huh. eh, el, el, no solo es ya el, el temor a ser mal padre, que eso digamos que reactiva un miedo muy atávico, ¿no? El, uh -huh. el, si me sale a mí un niño malo y, y, y lo habré hecho yo mal también, uh -huh. ¿no? Es culpa mía, que es mi culpa hijo sea mía. Un no, no solo es eso, sino que también, en cierto modo, el, el poner a un niño eh, perpetrador, a un niño malo, rompe con nuestro referente de lo que es una época idealizada, ¿no? La infancia uh -huh. como la dulzura, la inocencia, eh, ¿no? La, la, la pureza. En el... cierto modo, entonces nos está contraponiendo uh -huh. la, la cara, digamos, de la bondad a la cara de la maldad en su estado más puro y uh -huh. destilado, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, además, pues eso, que, que eh, si tú te encuentras con la maldad en el cuerpo de un niño, ¿cómo te defiendes de eso? Uh -huh. Por eso Damien, de uh -huh. la profecía, por eso Rigan del exorcista. Los niños, poco, los niños del maíz los chicos del maíz eso, chicos. el pueblo de los malditos ¿Y cómo lo tratas eso qué decir ¿Qué haces, es un ¿Qué tema recurrente es un tema recurrente en la fantasía por eso porque, porque eh, cómo te defiendes de esa maldad tú tienes claro que si te encuentras un psicópata como Manson Adulto. y yo lo tengo delante y le pego dos tiros pero ¿Cómo mato a un niño que me está mirando con cara de niño? Es, ese, y eso, es, un... es eso de. Eh, si tuvieras una máquina del tiempo, irías al día, de, al día del nacimiento de Hitler a matarlo nada más nacer. Claro. Cuidado. ¿no? Ese es uno de los, de los grandes temas. Luego, otro de los elementos del terror de esto es un poco la, la identificación. En, en el otro lado, digamos, no la identificación proyectiva con el niño. Que esto se, uh -huh. se ve. Eh, me parece una cosa absolutamente brillante, no la he visto todavía, ¿eh? pero la segunda peli de IT que han hecho, que es ellos volviendo de adultos a su miedo de infancia. Uh -huh. O sea, eso es ya como lo más. ¿Por qué la identificación proyectiva? Primero, porque me, me, me enfrenta a los miedos, como hablábamos en el, en el podcast de Hill House. Autobombo. Nos dirigimos a nuestro podcast de Hill House. Como hablábamos en nuestro podcast de Hill House, el, el personaje del Candyman, ¿no? Lo sí, decías tú, Josebi, de, de cómo puede ver un niño a un adulto mirando hacia arriba, uh -huh. ¿no? Ese ser tan alto que te mira desde arriba, ¿no? Pues el devolvernos a esas cosas que antes nos daban miedo y ahora no, ¿no? Uh -huh. ¿De qué manera puede activar los mismos? sentimientos y luego los niños al final son los que no tienen voz, porque uh -huh. claro, eh, muchas pelis de terror juegan con eso, ¿no? Un niño ve un fantasma y se lo cuenta a su madre y su madre dice, ah, sí, bonito, ay, ah, eso es que los fantasmas no existen, es tu imaginación. Y ese terror que sientes tú de, oye, y si a mí me pasa algo y nadie me cree, uh -huh. eso se eh, ejemplifica muy bien en los niños y por eso yo creo que los niños resultan especialmente inquietantes en pelis de terror. Uh -huh. He leído otra teoría que no sé si será verdad o no, pero encontré una teoría otro día que me resultó curiosa, mira, que es que mira. dicen eh, algunos críticos de cine y tal que eh, esto lo que nos remueve es el miedo a ser superados por la siguiente generación. O sea, que el que haya niños chungos, mm. en el fondo, es el miedo a ser nosotros irrelevantes. Yo lo mm. veo un poco cogido con pinzas, pero aquí pero lo dejo. Es un poquito, un poquito extraño. ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de lo de los niños malos, eh, cuando yo he estado en charlas sobre acoso escolar, por ejemplo, siempre se habla mucho de el papel de la, de la víctima, ¿vale? De qué pasa con la víctima. Se habla mucho del de papel de los testigos, ¿vale? Pero se pasa muy por encima por el papel del acosador. Como si el acosador no existiera, ¿no? Como si era... No, es que es un niño malo, ¿vale? Pero sin nombre. De siempre. O sea. De siempre es un niño malo, desde siempre, y no se trabaja con él. Y una vez que yo estuve en, el, en una charla sobre el acoso en el colegio de, de nuestros hijos, yo me senté con, con una compañera, con otra mamá del cole, eh, y, eh, y yo se lo apunté. Dice, fíjate, no van a hablar en ningún momento del, del acosador. Y ella me decía, ¿qué razón tienes? Porque mi hijo ha sido acosador, ¿vale? Qué valiente, ¿no? O sea, estábamos hablando, ¿no? De decir Qué valiente. yo estoy, yo estoy muy preocupada porque yo he venido a esta charla porque en un momento dado pudimos pillarlo. Pero eh, todos los de aquí nos estamos eh, identificando con el niño acosado y el niño que es testigo, ¿vale? Pero nadie de aquí se identifica con el padre o la madre del de niño que es acosador. ¿Qué hacemos con ese? ¿Lo cogemos y lo expulsamos? Y entonces el problema es de otro. ¿Vale? Entonces, en ese punto, cuidado, porque el menor acosador, como he dicho antes, también es menor y es digno de protección y es digno de educación. Yo recuerdo también, y termino con las anécdotas de, sobre el acoso, eh, que estaba haciendo una, unas charlas en un colegio de San Vicente, y cuando termino la charla, la charla era sobre sexismo y tal, y estoy recogiendo, eh, era el recreo, y eh, viene el director y el jefe de estudios y saca a dos niñas. ¿Vale? Dos nenas muy normalitas, con un poquito de sobrepeso y tal, que no sé qué, y, le, y empiezan a echarle una bronca bestial. Niñas de eh, cuarto y quinto, cuart más o menos cuarto o quinto de, de primaria, estos son diez años, ¿vale? Más o menos. Una charla brutal de. Nos han contado que estáis cogiendo a las niñas y les pegáis, que no sé qué, no sé cuánto, y las niñas llorando, diciendo: Es que nadie quiere jugar con nosotras. ¿Vale? Entonces las niñas habían generado una estrategia de que la, una, la única forma de relacionarse con otras niñas era mediante una situación de, 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 de acoso, o sea. de, de, de dominación, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es muy sencillo decir el niño es malo, pero habría que preguntarse qué es lo que le ha llevado ahí también. Bueno, y que los niños están, como has dicho antes, en una etapa del desarrollo moral anterior y las reglas eh, sociales que rigen para los niños uh -huh. son muy diferentes son a muy las diferentes. que rigen para nosotros. Y al final es un ambiente hostil y esa niña está generando una estrategia uh -huh. para hacer el ambiente más favorable. ¿no? Para, ella, sus, misma, para sí. ella misma. Sí. De una manera mal, de una manera torpe, de una manera que no funciona, uh -huh. pero. Al final es lo que está lo que está intentando, ¿no? Yo me quedé, yo me quedé mal, ¿no? Con, con, con esa situación, porque decía, es que no has arreglado nada. O sea, el, bueno, ni el director ni el jefe pero de está estudio. Está bien saber qué es lo que les, les motiva a esas niñas. Ya, pero lo único que estaban saber... haciendo, de hecho, les estaban diciendo, cállate, que estoy hablando yo. Entonces, claro. cuidado, porque. Eh, otra vez, de nuevo, la niña sin voz, ¿no? Que eh, está atrapada en esa forma de funcionar. No me estás dando alternativa y encima me sigo sintiendo mal que es lo que me hacía moverme. ¿no? O sea, todo un grupo de nenas super guapas y supermonas y tal, y llegan dos nenas que son así como más, más masculinas, más neutras, más a lo mejor gorditas y a lo mejor que no son, eh, están medio marginadas y en un momento dado ven como eh, una estrategia. Para formar parte de algo, ¿no? Bueno, al final... Hay que llevar mucho cuidado porque tampoco esto no puede ser ni mucho menos el, el ejemplo de nada. Esto es simplemente una anécdota. Pero al final, todos necesitamos. Eh, pertenecer al grupo de los buenos o al grupo de los malos. Uh -huh. Hay una, una escena de una película, yo creo que lo he, lo he mencionado ya alguna vez, pero es una película que, que a mí me gusta porque es muy buena, interpretad, muy buenas interpretaciones, muy buen libro original y, y muy mal eh, desarrollo de la película, para mi gusto. Eh, pero es inocencia e interrumpida, entonces hay un personaje que dice eh, pero si a ti te, te viene bien que yo sea la mala y dice la otra pero cómo me va a venir bien dice claro porque entonces tú eres de los buenos hmm. y eso es muy importante al final nosotros necesitamos identificarnos uh -huh. y eso eh, también enlaza con el tema de por qué eh, toda serie toda ficción toda peli tiene un malo, uh -huh. ¿no? Por, y, y más que eso, ¿por qué nos atrae tanto el malo? Uh -huh. no? Porque hay una cierta, lo decías tú antes, Miriam, por ejemplo, de, de, ostras, es que Kemper es como que te atrae, como que sale y dices, oh, qué bien es Kemper, tal. Bueno, pues piensas en lo que ha hecho y, y cómo puedo sentir yo esa atracción, ¿no? Eh, y hay un podcast muy bueno que también enlazaremos. Que ya sabéis que yo soy muy, 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 muy super fan fatal de Negra y Criminal, que tiene varias secciones. Una de las secciones eh, que hacen es eh, bueno, pues sobre elementos del miedo, ¿no? Uh -huh. Y hay uno que hace un periodista eh, especialista en ficción de terror que se llama Jesús Palacios, que habla sobre los malos. Y una de las cosas que dice es que el, el, el villano eh, es una forma de, de vehiculizar de alguna manera nuestra pulsión agresiva. No, por una parte vehiculizamos esa pulsión, le damos una salida, digamos, socialmente aceptable, una salida digna, ¿no? Que nos gusten las pelis de crímenes, que nos gusten las pelis de terror, sabiendo que además, al final, ese malo será cogido y será castigado, de tal modo que yo he vivido el placer, digamos, morboso de eh, las experiencias de este malo, pero salgo del cine y yo sé que estoy situado en el bando de los buenos. Claro. Uh -huh. Y, es y ahora. Esa interpretación ¿eh? es que me encanta. Uh -huh. Es que es real. Es que pasa el, eso? el podcast, si podéis, además es un podcast muy cortito, un podcast de 20-25 minutos y es brillante, brillante. Uh -huh. Pero eh, es un poco así realmente, ¿no? Entonces, ahora los productores de, de Hollywood, que van muy por delante de todos nosotros en general, uh -huh. se han dado cuenta de esto y están haciendo malos cada vez más, eh, digamos, con más capacidad de generarnos empatía. Uh -huh. Por ejemplo, Dexter. Hmm. Dexter, si la habéis visto, hmm. eh, tú estás todo el tiempo viendo la serie deseando que no cojan a Dexter. Claro. ¿Por qué? Porque te cae bien, cómo te va a caer bien si es un Eso... asesino. O sea, mata, ¿no? mata porque le da la gana. Mata ¿no? porque le da la gana, de una manera además, en cierto modo, sádica. O sea, sí, yo he encontrado el subterfugio de que, de que mato malos, entre comillas, no bueno, ya matas sí, malos, sigues pero matando personas. Pero, matas. pero matas, te pones, eh, pues si este resulta que ha asesinado a tal, les pones las fotos de la gente a la que ha asesinado, luego le coges una gota de sangre y te la guardas en tu cajita de las muestras de sangre. O sea, eres un puto asesino uh -huh. en serie. Sí, sí. Pero te genera esa Empatía, ¿no? Entonces están dando una vuelta de tuerca más al concepto del malo y al remover el malo que tenemos también dentro de nosotros, ¿no? Uh -huh. El otro día eh, estábamos viendo eh, los niños lobo, uh -huh. ¿vale? Con los nenes y. Eh, es muy buena muy película. Bonita. Esa hay que verla, ¿vale? O sea, tus, no tiene, no tiene tus nada que ver. ¿Vale? Es la historia de una madre que tiene que criar a dos niños que tiene, que ha tenido con un hombre lobo, ¿vale? Pero un hombre lobo me, eh, japonés, que son, es, es como una especie de espíritu del bosque que es capaz de tomar eh, la figura humana, ¿vale? Pero, Uy, eso es muy mitología griega. Es también, muy mitología eh, ¿eh? De, también. De, yo o sea, me convierto en cisne para la, beneficiarme a una de las semidiosa ¿no? aquí. Bueno, pues lo la cuestión hace, es. Lo hace. Lo hace. La cuestión es que... Eh, en este caso se convierte en, en humano para poder ir a la universidad porque le gusta mucho la filología. Ay, como en crepúsculo. Es, es un puntito ahí, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que en un momento dado, eh, nuestro hijo mayor, Luke, nos dice, eh, no, no sé cómo lo dijo, como que no había malos en la película, ¿no? La carga narrativa. Me faltaba algo. Faltaba algo falta, <laughs> falta algo con lo que luchar. Y, y en el fondo, haciendo un análisis a lo mejor un poco profundo, ¿vale? Eh, y todo esto es una racionalización a posteriori. A lo mejor el autor no quería decir esto. Eh, es, es una lucha contra, contra la propia sociedad, ¿no? Contra la propia eh, carga social que llevamos de. Hay que hacer las cosas así. Y en un momento dado, esta señora, la madre, dice: ¿Y por qué? Y se va al campo es lo que necesitan sus hijos, ¿no? y es como esa, esa adaptación de alguna manera, ¿no? pero es verdad una historia sin malo nos desconcierta, ¿no? El, estamos como muy habituados a la lucha de algo que se personifica, ¿no? esa maldad se personifica de alguna manera y y un poquito más, ¿no? que eh, hay una cosa que eh, está apuntada aquí que me gustaría que eh, Miriam eh, nos apunte, ¿vale? No, vamos a ver, es que dice, está haciendo espavientos. Claro, como sois sexólogos, yo tengo que hablar de cosas así, de guarderías, ¿no? No, vamos a ver, hemos hablado Cuando de... Muchas cosas. Cuando yo lo que veo en la consulta, es lo más normalico, Es lo normal Porque lo, lo, lo no normalico no vienen. No, 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 esto no viene. <laughs> es verdad, ¿Vale? van a salud mental. Pero es o posible ni eso, porque ah, salud mental no tú lo verás, que va gente también muy normal. Sí trayendo sí, sí. cosas mucho más mundanas sí, que totalmente. de lo que vemos a, a, a BTK, que es eso de que en un momento dado se enrolla la cuerda y se ata al pomo del aseo y se, y se masturba mientras está medio ahorcándose. Eso yo creo... A ver, eh, es una parafilia, ¿no? Pero mmm, hay muchos casos ¿eh? en la historia, hay muchos casos de sí, muerte por eh, asfixia este autoerótica. El, el, Kill Bill, Kill Bill, Bill ¿eh? ¿cómo ¿no, se eh? llama? David Carradine se mata. Lo que así? pasa es que mmm, los que salen a la luz son los que se les va de, de las manos claro. la situación, pero la gente en su vida personal tiene muchas, son, hay muchos fetiches y muchas historias que eso es algo que mientras lo tengas controlado Uh -huh. y esté dentro de tu intimidad y la otra persona lo, lo, ¿no? lo, uh -huh. lo sí pero el rollo de ese, ese, ese punto íntimo ¿no? de, de yo conmigo mismo quiero sentir esa sensación de asfixia y tal es lo que en un momento dado nos traen como rareza que además la mujer le dice te quiero mucho vas a dormir en el sillón y te vas a leer este manual <laughs> de, de manual. conductas sexuales desviadas y tal no ahí lo tienes y esto tiene que cambiar vale <laughs> cuidado ¿No? Entonces, es ese punto que, que, que nos anuncian que un poco eh, sigue retratando a este. ¿Era Brudos? No, ¿cómo no, se llama este? Eh, BTK. Ay, se me ha ido, pero no, no es Brudos. No es Brudos, no es Brudos. Otro, BTK. Denis Rader. Denis Rader, eh, un poco siguiendo dándonos pinceladas de, de quién es este Denis Rader. Que por cierto, yo dije que trabajaba en correos y no, no trabaja en correos, trabaja en una empresa de seguridad. ¿Vale? Uh -huh que yo me escucho y yo me di cuenta que la había liado. No, no trabaja en correo. ¿vale? Bueno, yo creo Pero... que, que BTK va a ser un poco el hilo conductor de Mindhunter. Un poco, sí. Y realmente, pues, eh, eh, como dijimos la última vez, spoiler, no si lo a da pillar. para cinco temporadas no le van a pillar. Porque uh -huh. le pillaron en 2005 por una chorrada, una metedura de pata muy tonta. De tontería de no saber, de no saber configurar el Word. Efectivamente. <laughs> Pero bueno. Bueno, si queréis lo dejamos aquí, eh, hemos estado hablando, vamos a dejar ya a los asesinos, ¿vale? Al menos por una buena temporada. <laughs> Porque por favor, yo sea. quiero volver a dormir por la noche, <laughs> sin acabar sudando en plan de... ¡Ah, ¡Oh, no, Dios mío! Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, recordar que en el próximo eh, episodio os lo anuncio un poco para que, por si queréis ir eh, preparándolo, vamos a hablar sobre la crianza y la educación que estamos desarrollando en el momento eh, social que nos encontramos. Y para eso hay una serie de, de series que hemos visto, que hemos apuntado. En principio íbamos a hacerla eh, casi exclusivamente sobre Big Little Lies, pero eh, Big Little Lies toca de forma principal otros palos vale así que lo dejaremos a lo mejor para, para otro tema pero sí que es interesante a lo mejor por ilustrar ver los primeros el primero o segundo episodio para que veáis un poco esa educación ese, esa crianza que se está dando en los colegios de, de Orange County esta, y esta parte rica de California, los ultra ricos californianos que de alguna manera también se nos está contagiando eh, por aquí por Occidente eh, y tal, ¿no? el tema este de la hiperparentalidad y lo que vamos a recomendar es eh, el, la serie Mira lo que has hecho de Berto Romero que la podéis encontrar en y Star Plus es, es muy graciosa tiene dos temporadas y tiene tiene de todo tiene mucha comedia pero luego tiene un par de puntos así como muy de drama muy de realidad que cuidado un es, un es un dramón va de va de jiji jaja, pero toca ahí bien en fondo bueno es una es una maravilla de serie Ay, me encanta. es muy buena es una maravilla serie yo amo mucho. a Berto yo también <laughs> Berto, si nos escucha, mm, aquí te esperamos. Bueno, Berto, si nos escuchas, ya, ya, de entrada, ya de entrada, si nos escuchas, gracias, gracias, escúchanos, por favor, Berto. Él escucha muchos podcasts, ¿vale? Pero creo que este aún no, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Eh, lo pondremos a ver si el SEO hace que rebote alguna cosa. Además, perdón, ya, ya terminamos, pero tú sabes que si tú pones en las búsquedas podcast nadie, lo primero que te sale es nadie, nadie sabe con... nada, sí. que es el programa que hace con buena fuente, y lo segundo que sale es nadie al volante. Por tanto, nadie, a lo mejor no. resulta que un día buscando es a sí mismo, siente curiosidad y te trao, imaginas que es esto, Joder, estaría guay. Se Estoy... me está ocurriendo una cosa. Porque molaría mucho ir un día a, a, la, a una grabación de, del programa. de No, que estos. luego se meten mucho con ellos y los ridiculizan y que yo que. Que no, que mola mucho. Tiene que molar, Podríamos pero luego ir... sí les llevamos aquí dátiles de, ¿no? de por aquí Tenche. y ahí dice qué más traen? Y luego al terminar, hola Berto, hola. mira, sabes que tenemos un programa. Y hemos hablado Empieza de tu como serie, Samante. <laughs> Samante <Samantha. ríe> para todos. Bueno y también señoras del AMPA. Eh, se encuentra en Amazon Video y también la ha emitido Tele5. ¿Vale? O sea, aquí de forma eh, principal, el Mira lo que has hecho y el Señores de Lampa, y el primer y como mucho segundo episodio de, de Big Little Lies. ¿Vale? Es eso. Vamos a ver los estilos de hiperparentalidad, qué es eso de la supercrianza y la supereducación, que ya hoy en día sabemos que es más perjudicial que beneficiosa, y, y daremos vueltas sobre esto de la maternidad consciente y tal vale dejar como estáis haciendo hasta ahora los comentarios en iVoox o Spreaker a través de las redes sociales si nos escucháis con, por otras vías como por Spotify que yo he descubierto que escuchar podcast por Spotify es muy cómodo a mí me está gustando mucho eh, pero también Apple Podcast Google Podcast o la aplicación de podcast que usted quiera buscarnos como arroba nadie por las redes sociales muchas gracias Elena por volvernos a acoger en tu sótano el sótano del mal. sótano del Un el mal. Un placer. Y muchas gracias, Miriam, también. Hoy nadie al volante. Nadie al volante, <laughs> absolutamente. Bueno, yo soy José Vivaeza. Muchas gracias a los que habéis aguantado hasta, hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego.